Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. ¿Qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Nerd Nights por la pantalla de View Streaming. Soy Gus Manzai, bienvenidos sean todos. ¿Cómo anda Elea? ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo anda usted? Todo bien. La veo justo ahí en la mitad del ritual del mate. Sí, estoy acá iniciando el ritual. ¿Cómo anduvo su semana? Creo que pasó una semana. Pasó una semana, es verdad. Sí. En cualquier momento vamos a poner el panel de Tenet para ver si realmente pasó, si el tiempo está pasando en forma de pinza. Estuve viendo muchas cosas que tienen que ver así con dilemas temporales, así que ya no me sorprende. ¿Cómo anda Leo Lambrecht? Bien, re bien. ¿Cómo anduvo su semana? Bien, tranqui. ¿Tranqui? Sí, sí, sí. Tranqui. ¿Por qué no? Pero esa risa, ¿por qué fue? Porque no... No existe tal cosa como tranqui en el universo que no se involucre. Ah, pero el tranqui fue por... ¿Cuestiones laborales o porque él no estuvo tranquilo? Ah, no, él siempre está tranquilo. Ah, no, claro, por eso, pues yo no me lo imagino a Leo. No, es un Buda él. Es un samurái, de paso. Tiene la colita, sí. Todo. Un Buda samurái. Lo re veo aparte caminando con el kimono. ¿Por qué no? Me hace falta un kimono. Un Ronnie Kenshin de Derki. Que se peine un poco más que el Kenji. Bueno, o que se suba la colita, viste que lo metió en la tenía la colita. Y su katana es el cuchillo que usa para cortar el asado. Ahí está, me gustó. Que encima con óxido. Es ofensivo, ¿no? Tenemos invitado en el programa del día de la fecha. ¿Cómo anda, Tommy? Todo bien, todo correcto. ¿Cómo anduvo su semana? Trabajando porque tuvimos que ordenar cosas en casa y bueno, necesitaban ayuda manual. Ok. Lo tuvieron ahí de esclavo, básicamente. Sí. Trabajo duro, como un esclavo. La forma suave de decir, me tuvieron ahí esclavizado. Igual, está bien, acá mis manos. ¿Laburo de albañilería? ¿Qué anduvo haciendo? No, solo sacando basura, moviendo tierra, lo básico. ¿Tú te unís al paro de mañana? Es muy bueno, muy bueno. Javi, ¿cómo anda usted? No te. Estoy escuchando. Bien, pero muy cansado. Se nota. Se lo nota. Bien. Pero bien, bien. Bien. Cosas positivas, pero... Bien, vamos. Cuando uno se tiene que multiplicar mucho, cuando llega el fin del día, decís, por Dios, mátenme. pero después revivís y sigo. Aprendé de Voldemort, ¿no viste? Que también se dividía, ¿sí? No digas eso cuando andes por del viso a la noche. Sería poder clonarse. Sí. Ese es Palpatine, ¿no vos? No me hagas acordar eso. Se llama episodio 9. Nadie quiere ver eso. Salieron todos mal los clones. Claro. Sí. Sí. Bueno, aunque sea que más o menos cocine, viste, que haga las tareas que no quiero hacer, tipo cortar el pasto. Si yo puedo hacer lograr que los clones más o menos hagan eso, yo ya estoy hecho. Había una peli de Michael Keaton que era así, que justamente los ponía los clones a... Mis otros yo, creo que era una cosa así. ¿No era de los Simpsons eso? No. Sí. O sea, también. Ese es un capítulo de los Simpsons, pero sí. Michael Keaton tenía una película... Sí. Creo que era Mis otros yo. Creo que era. Yo no sé, pero creo que queda con los doppelganger también. El otro día. Sí, tal cual. Así que bueno, arrancamos un programón como el día de la fecha y arranquemos con el que estuvimos viendo esta semana. ¿Qué estuvimos viendo? Bueno, nosotros agarramos y para, digamos, desafiar la opinión que nos habías dado la vez pasada, vimos Hawkeye. Ay, yo estuve ahí de pensar que dijo, iba a decir, vi Exterminator. Casi de Shabu y no, de decir, para, no. Vi Exterminator. No, esos son sueños tuyos raros, Gus. No. Exterminator, tengo que saber qué es eso ahora mismo. No, en serio, no, tenés que ver. Claro, es de otra generación. Son cuatro películas. Vi Exterminator. Puedo No, no, no. Claro. Bueno, esta es la versión low cost argentina.
Puedo adherir a la. Es como el Flybondi, pero de sí. Película. No, Flybondi tiene más calidad que eso. Encima de eso, me hiciste para que vea algo que dice todo el tiempo. Bueno, pero es buena. Yo, es para buena en ningún salió. Momento te estoy vendiendo una cosa por otra. Yo te estoy diciendo lo que realmente es. Y así yo que, no quiero esa es cosa. Una serie B, es una película serie B, así que no era en ese momento era lo más comercial que había. De hecho tuvo estrenos, fue un estreno multipantalla, como se dice, pero o sea fue un estreno muy grosso, fue una de las películas más vistas de, uh-huh, de totalmente clásico de crisis. La alquilabas y la volvías a alquilar. Claro, me imagino. No, en serio. No, para desaparecer todas las copias posibles. Se veía así realmente. Es que era así. Había con amigos y ponías una de esas. Bueno, películas. Si había juguetito de Franchella, me imagino que también. Sí, había. Sí. Wow. Las cosas de las que yo me vengo a enterar. No, vale. Yo me enteré porque el otro día también estaba viendo un chabón que cuenta todas las cosas retro de Argentina y mostró que hay Brigada Cola, había tenido juguetitos. Sí. Brigada Cola es la consecuencia de Exterminator. Totalmente. De hecho, cuando en Brigada Cola hacían las misiones, la música, la banda de sonido y los efectos de sonido de combate eran de Exterminator. Qué chanta, bro. O sea, ahora lo conoces a Franchella como un cómico, pero en realidad empezó como héroe de acción. El multiverso de Franchella triunfó como héroe de acción. Ah, bueno, se hizo más conocido, pero él arrancó haciendo comedias. Era comedia de acción también, porque hacía esas poses como. Era como un Jackie Chan, sin el arte marcial. No, te puedo asegurar que no. Se podría decir que Jackie Chan es como. Cualquier boludo. Jackie Chan es el Franchella chino, para que entendamos. ¿Qué clase de trabalenguas es Franchella chino? Es muy bueno, como ya tenemos chino. El concurso. Bueno, cuénteme. La cuestión es que la verdad me gustó Hawkeye. Me parece que era innecesario que se enfrentara con quien vos te quedaste decepcionado que no se enfrentó. No, pero era necesario por lo que venían planteando. No, ¿por qué? No, porque no era el protagonista, para nada. O sea, la serie se llama Hawkeye. Ajá. Pero él no es el protagonista. Exacto. La protagonista es Kate Bishop. Porque tiene plata. Tenés que decir el acento de Yelena. ¿Cómo sería? Kate Bishop. Dice la re pesada. Necesitamos el clip de eso. Ay, Dios, a ver. O sea, ella se tenía que enfrentar con Kingpin. Claro. Hawkeye lo estaba evitando a toda costa. El objetivo de él era no enfrentarse con Kingpin. Y él lo que tenía que hacer era resolver sus temas personales. Sí. Capo Kingpin. Que es lo que termina haciendo. Sí, ya lo vi. Ahí Jordan nos está saludando. Un saludo desde Perú. Aquí un cinéfilo también que ama el séptimo arte, sobre todo el género de terror. Ahí, gracias, Jordan. Estuve hablando con él, lo contacté. Nos somos amigos de Facebook por el tema cine de terror. Y bueno, le pregunté si quería hacer una nota para el programa. Dijo, bueno, que para esta disposición para el próximo programa. A ver Por Jordan. Vamos a tardar ahí. Vamos a estar charlando con él de género terror. Especialista en género terror. De hecho, me acordé de un montón de películas y hasta conocí muchas películas por sus posteos. ¡Wow! Mirá. Así que es un verdadero cinéfilo. Hablando de terror, me hiciste acordar que Ash versus Evil, Ash de Evil Dead, peleó con Freddy Krueger y con Jason en un cómic. Sí. ¿Tiene un cómic? Tiene saga de cómic. Sí, sí. Mirá vos. Es bizarra como las películas. Sí. Viene de la misma mente de... ¿Cómo se llama este? Sam Raimi. Así que... Claro. Me imaginé que en realidad en Dead by Daylight, pero ya como me saliste con un cómic, me descolocaste. Bueno, Batman peleó contra Depredador y Alien también. Sí. Y gana. Y gana, obviamente. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Terminamos de ver lo que habíamos empezado de Doctor Who. Sí, totalmente. ¿Termina en algún momento? Porque yo desde nosotros termina desde el la mitad del año pasado siguen mirando Doctor Who. Ni empieza ni termina. Claro, sí, es un uroboros. Sí. Inventaron lo perfecto en Doctor Who para explicar las, como digo, cuando las paradojas temporales y cuando los cambios de actor. Sí, los cambios de actor. Eso es la única serie que lo hizo bien. Muy buen concepto ese. Y me vuelvo más poderoso. Sí, tal cual. Terminaron. Te reveo como un futuro Doctor Who. Te reveo como un futuro Doctor Who. Y quién sabe, vas a tener que ser un poco más británico para. Claro, vas a. Sí. Ya tengo la dentadura. Claro. Tienes que usar jogging, viste, para eso ingleses de la clase B. Y que me gustan los Beatles. Pero... Cine, películas muy noventas, todos los ingleses. Tipo Trainspotting y todo eso, eran todos vestían. Claro, sí. Entiendo.
Diga. No, teníamos de ver lo que era la era Moffat, justamente. Ahora empezaría lo de Chibnall y bueno, no pudimos con eso, así que... La parte que Joe reunió Chibnall es la que te contábamos que era la peor de Doctor Who, realmente hundió la serie. Y bueno, como estuvimos hablando de eso, yo me dije, ¿sabes qué? Voy a ver la serie por la que de muchos anunciaban a Chibnall como un genio del guión. Esta serie es Broadchurch. ¿Qué? No, Broadchurch. No la tengo. Es un lugar, básicamente. Me suena. Es el nombre de un lugar. No, me sonaba como la brocheta, ¿viste? Ah, no. Broadchurch. Broadchurch de comida. Es una serie policial. Sí. Sobre el asesinato de un nene de 11 años y toda la investigación que lo sigue en un pueblo muy alejado. Es lo que yo en realidad esperaba ver de Twin Peaks. Viste que nos decepcionamos un montón. ¿Mira? Cuando empezamos Twin Peaks. Ajá. Bueno, esta serie yo al tipo lo tenía como un muy mal guionista, pero realmente ahí hace un trabajo de locos. ¿Sí? Re interesante. Voy todavía por la temporada 1. Son 3 temporadas. Ah, mira. Pero muy bien. Diálogos muy bien escritos. La trama avanza todo el tiempo. No pierde el tiempo. Parece un Chibnall de otro universo. Sí. Mira vos. ¿Está para ver por ahí o hay en el...? Sí, qué buena pregunta. Yo la estuve viendo legal. Por Stremio. Estoy seguro que está en algún lado, pero no sé. En lo de la BBC estaba, pero no me acuerdo dónde la pasaba. Es una producción de la BBC. En el Guillermo del Torrent. Está, pero no sé perfecto, dónde. Bueno, hay que salir a buscarlo. Sí. En el Guillermo pero del Torrent. Pero súper recomendado. Por lo menos lo que vi hasta ahora, re bien. Me cambió la idea que tenía de Chibnall. A mí no me cambió tan nada todavía. Pero bueno, no lo viste. Bueno, mucha viste, curiosidad. Lo vi yo. ¿Qué nota le das a la serie? Hasta ahora, 8-9. Bien. Es un buen. 8 leídos. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Me podés poner ahí mi cara? Para la próxima lo podés hacer. Dale. Vamos a poner. ¿Cuántos leos? 8 de 9 leos. Y empezamos a ver What If. Oh, sí. Ah, no vi la nueva temporada. Empezamos a ver, o sea, la nueva temporada. Sí, ¿no? La nueva temporada son referencias a películas con otra trama. O sea, es What If, ¿qué hubiera pasado si sería Duro de Matar? Esta escena. Sí, es verdad. Tiene un capítulo que es totalmente Duro de Matar y con referencia a otras películas también. Blade Runner. Todas navideñas y qué sé yo, así que. O sea, ese capítulo, ¿no? Sí. Así está muy bien. Como todavía no lo terminamos, nos quedamos con la duda de si van a hacer lo que hicieron en la temporada anterior, que es hacer una trama unificadora de las demás. Pero bueno, veremos cuando lo terminemos. Ah, mirá vos. ¿Van a tener un punto de conexión? La anterior tenía, pero esta no sé. The Strain. The Strain vi la primera temporada y leí el primer libro nada más. No, yo leí que era buenísima, pero la verdad es que no me dio para... 4 temporadas son. No sabía que eran 4. No sabía que estaba involucrado Guillermo del Toro, ya me interesó. Claro, él fue un... yo no me acuerdo, en el prólogo del primer libro lo cuenta. Creo que había llevado el tratamiento de la novela para buscar financiamiento para hacer la película, creo que fue. Ajá. Y lo rebotaron de todos lados y terminó escribiéndolo en formato novela con el otro escritor. Ahí lo puso, Chuck Hogan. De hecho, creo que las 3 están escritas por la dupla. ¡Qué buena onda! Y la trilogía de libros tuvo tanto éxito que terminaron lo terminaron haciendo serie. ¡Qué bueno! ¡Re bien! Pero sí, yo vi la primera temporada. Está muy, muy, muy buena. Hay que lucharla. Guillermo del Toro es un ejemplo de que hay que lucharla, no rendirse. Uh-huh. Bueno, él en una de las charlas esas que dan, tipo masterclass y demás... Él decía de que muchos le preguntaban por el tema de que las películas no son precisamente muy taquilleras, si se quiere el término. Y él dice que para él el reconocimiento está en la gente que siempre le habla de las películas y demás, y no en lo que vendió la película. Claro. Sí. Películas que hizo hace mucho tiempo y que siguen vigentes. Sí. Y es lo que pasa con Gaiman. O sea, es verdad. Es lo mismo. Lo ves disfrutar de la misma manera incluso. Sí. Me parece súper sano. Sí, total. Tommy, ¿algo que anduvo viendo que le haya gustado? No. ¿O que no le haya gustado? O sea, acá entra todo. No, últimamente no estuve viendo nada. Solo me estoy viendo series de YouTube raras que aparecen de la nada. Bueno, ¿cuál, por ejemplo?
No sé, porque un amigo me estaba insistiendo, decía, mirate esto. Digo, pero esto es para nene, lo ve mi sobrinito Skid y todo, y me lo mostró y dije, qué boludo que sos, pero me quedé viciado. ¿De qué se trata? ¿Pero de qué se trata? Es una boludez, o sea, ¿viste los G-Mod ese de Garry's Mod? Sí, que podías hacer películas. Sí, totalmente. Un chabón se le ocurrió hacer una guerra entre hombres de cámara y inodoros con cabeza. Así. Ajá. Bien. Es muy boludo, pero después me enteré que muchas mamás en Argentina, sus hijos tenían trauma de ir al inodoro porque tenían miedo que les salga una cabeza del inodoro. Mira. Wow. Es muy bueno. Es muy bueno. O sea, impresionante. Y yo dije, bueno, voy a ver. De paso me quedé esperando para el capítulo 70 porque quise ver cuánto, y había 700.000 personas esperando para que salga ese capítulo. ¿Y te viste todos los anteriores? Para entender un poco, sí. ¿Qué trama? Empieza como una boludez. Bueno, ese es el tema. Si te enganchó así. O sea, no se vio 4, sino 69 capítulos. Y de paso son por partes. El chabón supo que va a ser plata. Wow. Yo estaba juzgando a Roger después de ver 8 capítulos con él. ¿Cuánto te vicia? Porque es como TikTok. Me vi los primeros 69 capítulos. Pero ¿qué duración tiene? Porque por ahí estamos pensando que duran una banda. No, duran 2 minutos, 4. Ah, por eso. Listo. Por eso te vicia. El chabón sabe que la gente se vicia. Capítulo 10 y media. Tiene algo que a mí me gusta, que son personajes que no hablan. Ah, pensé que ibas a decir tipo, no sé, inodoro. Yo soy fanático de los inodoros. Farrum. Le robé la cabeza a un maniquí y se la puse al inodoro. Qué locura. Sí, pero es muy impresionante ver que ese tipo con esa... O sea, no necesitas tanto para hacer una serie famosa. Eso es lo que me doy cuenta, porque el tipo agarró un mod de G-Mod, así, tic, tic. Uh-huh. Hizo así, pum, 30 millones de visitas por video tiene. Impresionante. O sea, ahora, ¿monetiza mostrando inodoros con una cabeza? Y sí, porque también tiene un apartado para peluches, para todo. Claro. Y después, bueno, estamos nosotros, Latinoamérica, que siempre va a poner una remera estampada lo más fea posible con los personajes. Claro. Pero está bueno que existan herramientas así para contar tu historia. Sí, supongo que sí. Después me vi por primera vez Jurassic Park. Ajá, ¿la primera? La primera. Yo no sabía nada de Jurassic Park, o sea, busqué, me salió y dije... Qué buen universo, loco. O sea, está bien hecho. O sea, te explica todo. Y después dije, también tiene un libro. Ah, mira el libro. Me cae de miedo. No recomiendo leer el libro. Da mucho miedo. Porque ya en el viejo de la película es un viejo así todo. Ah, sí, quiero hacer un parque de dinosaurios. Es un poco irresponsable, porque un viejo tonto. Pero en el otro es la figura del neoliberalismo capitalista, todo feo así. Y tiene una de las muertes más brutales de todo el libro. Wow. Sí. El libro es de terror. Claro, Michael Crichton. Sí, pero la novela era... Sí. No la sacó mucho antes tampoco de la realización de la película. No, creo que le pasó lo mismo que a Stephen King, que sacó un libro y dijo, ah, mira, toda la gente se lo llevó. Tiene 2 libros nomás. Claro, fue re bien. Sí. Cómodo el tipo. Cómodo. Impresionante. Y pegado a Jurassic Park, Roger Corman, nuestro realizador clase B, hizo Carnosaurus Park. Para agarrarse de ese auge de los dinosaurios. Al menos no hicieron como nosotros que hicimos a Monguito cuando estaba lo de T. Monguito es lo más grande del mundo. Ay, por favor, no. Monguito, no, y aparte, ay, nunca me acuerdo del otro. Hubiera tenido pesadillas si me hubiese enterado de eso en el momento, realmente. Por suerte no lo vi a tiempo. Monguito es lo más grande que hay. Ah, Juanito y los clonosaurios, de verdad. Los clonosaurios. Bueno, pero igual yo. No me puedo acordar el que era parecido a Alf de las películas argentinas. Creo que yo lo vi cuando lo mostraron. Creo que se llamaba acá, los extraterrestres, creo que se llamaba. Pero no me acuerdo si tenía nombre ese. Dibu podría ser considerado también como un Alf. Dibu. Dibu tenía una estructura parecida, pero era más original. Sí, era muy está bueno. Estaba re bueno. Es como no, pero en tanto a qué te lo referís vos. Porque tienen a una persona que no la puede mostrar al público, o sea. Ah, en tanto sinopsis, sí. Era es la historia similar de los chicos de los 90. Básicamente. Tenemos uno raro, no hay que mostrarlo. Claro. Parece la historia de mi familia. Hay uno que mejor no sale a la calle. A este lo encerramos. No vaya a hacer cosa que el barrio hable. Viste que la clásica era de la familia. A ver si el barrio habla.
¿Qué mierda le importa? Sí, sí, sí. Es colorado, vos sos rubia. Claro. En casa me parece que yo soy pelo negro. Al más normalito era como que por las dudas mejor que lo escondían. Sí, claro. Sí, ahí se lo escondíamos. Mirá si un taxista va a tener 4 hijos. ¿Algo más que quiera agregar a la mesa? No, por ahora no. ¿Nada más? Porque se olvidó de las donzas. Sí, ya se olvidó. Javi, ¿algo que anduvo viendo la semana? No, como importante la visita a la Feria Ciruja, que estuvo muy buena el fin de semana. Lo vi. ¿Y qué? ¿Trajiste algo? ¿Compraste algo? Le compré a mi hermano, en realidad, mi hermano el más grande colecciona He-Man y le conseguí una ¿cuál? Versión alternativa de Beastman, el más grande. ¿Mirá? Wow. Tiene como... debe tener el 70% de la colección. De los que están en Argentina debe tener el 90% ya. Wow. Y le quedan un par. Impresionante. Ahora son las cosas raras. Ya, por eso te digo, es un Beastman que salió raro porque tiene la armadura de otro color. Tiene los dos. Sí. Cosas nunca así. Entendí eso de los de que coleccionen porque tiene un dedo extra o bueno, algo así. Es el coleccionismo. Es el coleccionismo. Los lingos que se ven. La rareza garpa. Sí, consulta, sí, ¿tiene el castillo de Grayskull? Le faltan los escenarios. Ah, ok. Eternia, le falta la montaña serpiente y le falta el castillo. Perfecto. ¿Quién era Parolo que tenía colecciones de He-Man? Uy, no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Me parece que era él. ¿Quién? Pues estuvimos en la casa de un dibujante, ¿no? Sí. Sí, entonces. Un dibujante muy bueno. Sí, era él. Federico Parolo. Le gustaba muchísimo. Así que bueno. Ay, me acordé. Sí. Estuve viendo la saga de Invicto, una de pelea. A mí me encantan las peleas. Y vi que la primera es como una película americana de los 90, de baja clase B. Así con todo, así de prisión, de que van a pelear en boxeo, en una jaula. Ah, la de Scott Adkins. Sí, esa. Y ahí es cuando noto lo raro. La de Yuri Boyka. Sí. Sí. Ahí es lo que noto lo raro. Que pasa algo muy genial. Sin la acción, que bueno, desde Franchella. Perdón, a mí el cine de acción me gusta un montón, pero no lo estarías demostrando. No me gusta el cine de porquería. Perdón, ¿qué decís de mi Yuri Boyka? Que está genial porque... ¿Cuántas son? ¿4? Son 4. La primera es del boxeador de Chambers, que lo cambian de actor por Michael G. White. O sea, en la otra película, porque obviamente el otro era un boxeador y Michael G. White tiene 7 cinturones negros en todas las disciplinas de karate habidas por haber. O sea, es un tipo que sabe. No, y aparte había pasado de que Yuri Boyka no era el personaje principal. Exacto. Era el villano de la película. Era la segunda. Y la recontra pega, o sea, el personaje tiene tanta presencia y cautivó tanto al público que después termina siendo como el personaje principal del resto de la película. Claro, son tres películas. Lo que tendría que haber pasado. Una como villano, otra que se redime y dice. Ahí, la tercera. Pero lo que me gusta también es que Yuri Boyka, el actor Scott Adkins, no es ruso. No. Es británico, pero hace un acento de muy bueno, hace todo bien, parece ruso. Para que sepas de quién estamos hablando, es el... ¿El de Rocky? ¿El qué? ¿Está en Rocky? Stallone. Ah, no, Stallone no, Nabo, pensé que el ruso. Estamos hablando de películas post 2000 y pico y Rocky, la Rocky de Rusia se hizo en el 80. Por eso no tengo ni idea de qué año. Ya estaba Rocky, tiene un ruso. Está la URSS todavía. Es el actor que interpreta al gordo que pelea con John Wick. El que lo tira de la escalera. Granote, el del cuello. El que está con las cartas. Y que le saca al diente. Exactamente. Ese artista marcial. Qué tipo es agradable. Bueno, yo vi una más o menos similar que la vi con mucha expectativa y después la verdad terminó siendo un bofe a pedales, que fue Milla 22 o 22 millas. Eso es lo que nunca terminé de entender, decía cómo era el título. La de Eminem. No, esa es 8 millas. Esta caminaron más. No, esta es la de Mark Wahlberg y actúa Iko Uwais, que es uno de los artistas marciales que más me gusta. Y... era una premisa, la premisa clásica de, tenemos que llevar un testigo para que, ¿cómo es? Para que declare en un juicio. Lo tenemos que custodiar 22 millas hasta el aeropuerto porque lo tenemos que transportar. 16 cuadras. Es un peliculón. Está muy buena esa. 16 cuadras. La de Bruce Willis. La de Bruce Willis. Sí, esa misma. Bueno, básicamente el mismo concepto de esa película. Es una premisa re interesante, a mí me gusta. Porque tienen que llevar, Warriors. Tienen que llevar un personaje de A a B, determinado lapsus, y bueno, le empieza a pasar absolutamente de todo.
Pero me, a ver, estaba Mark Wahlberg, que ya me imaginé que acción de armas de fuego iba a haber. Estaba Ronda Rousey, que es una artista marcial recontra zarpada. Y Kowai, que es un artista marcial recontra zarpado. Y yo dije, y todo esto y no pasa nada. O sea, es como que acción tiene 10 minutos y como la que sorpresa era que no pasa nada. Van caminando tranqui las 22 millas. Porque así llegas a charlando. Claro. O sea, pones una GoPro. Mira, hasta se toman un para hacer las 2 horas pones de película. Pones una GoPro en el viso a las 2 de la mañana y tiene más acción que esta película. Totalmente. O sea, como que. No, para atrás. Y después vi Echo. Ajá. Ajá. ¿Y qué te pareció? Ni. O sea, es una línea. O sea, no tiene ni altos ni bajos. ¿Qué es Echo? Muy bien. No la serie nueva. La serie, el spin-off de Hawkeye. Ah. Que está basado en la. Echo es el. Claro, es la. La chica de la chica. Como vendría a ser como la sicaria, podríamos decir, de Kingpin. Una de ellas. Una de las tantas. Porque dejé de ver Marvel después de Spider-Man, por eso, de Spider-Man No Way Home. Ya dejé de ahí, dije. Sabia decisión. Ya dije. Yo tendría que haberlo dejado ya desde Endgame, ya era como que listo, o sea, que terminaba todo. Pero sigo. Pero en realidad lo de Wonder recaes. Se puede. Te genera curiosidad para ver qué hacen. Pero no, ni. Yo creo que hay que verlo, pero no esperar demasiado. Porque aparte era como. Yo te pones a analizar y es como que las tiene todas. Es nativa. Sí. Sordomuda, le falta una pierna. O sea, tiene todo el cosa que parecía es vegana. Le faltaba el concepto de. Más o menos, casi. Le faltaba el concepto como tortuga, ninja, adolescente y mutante. O sea, como que básicamente era dijo, bueno, ¿qué más le puede pasar? Como para que sufra. Sí, totalmente, totalmente. No, nació en Argentina. Le faltaba eso nomás. A mí me gustó, te digo, lo que te decía el otro día, cómo llevaron la acción a otra parte que no es Nueva York, o sea. Lo más lejos posible de la ciudad y esto de que realmente no tenga drama en pegarle un tiro en la cabeza a los enemigos. Lo que arranca en el primer capítulo con el cameo de Daredevil es eso y se terminó todo. Sí, totalmente. O sea, y nada más. Y esa secuencia de acción está re bien filmada. Daredevil y Hawkeye aparecen solo para salpicar un poquito ahí al principio y ya está. Pero esa secuencia donde aparece Daredevil, esa secuencia de pelea está re bien hecha. Digo, ¿por qué no pudieron mantener? No te digo todos los capítulos, todo a ese nivel. En ese mismo ritmo. Pero digo, si lo pudiste hacer en el primer capítulo, ¿qué te cuesta volver a repetirlo cada tanto como para mantener algo de interés? O sea, y después se, pasa. Se cansaron, no hicieron las 22 millas caminando. Y ya está. Te quedaste atrás. No era la. Igual hizo más de 22 porque se fue al medio del bosque. Iba a decir otra frase, digo, no van a cancelar. Sí, a una loma. En la loma. Sí. Había un pájaro. Así que bueno, eso fue todo. ¿Con qué seguimos, don Leo? Y ahora tenemos. ¿De qué vamos a estar charlando? Esta sección que se llama series que vimos en nuestra infancia que no son de anime. Ahí está. Perfecto. Así la ¿sí? distinguimos bien porque así hacemos después la versión de anime. Claro. Hay un cartel que dice no es anime. Podemos poner las iniciales en bien en grande. Después hacemos la versión anime. ¿En inglés? ¿Por qué en inglés? Ya tiene el título Nerds Night en inglés en vez de. Ahí está. Ah, bueno, empiezo yo. Igual si alguno tiene esta serie también. Sí, sí, yo la tenía. Sí, bien, sí, bien. Sí. Mandale vos entonces. Transformers, la primera generación. Mandale, contala. Fue raro porque yo la conocí por los muñecos. Porque en ese modo, o sea, primero llegaron los muñecos. Uh-huh. De hecho, incluso después cuando vi The Toys That Made Us en Netflix. Te mostraban que primero se hicieron los muñecos. En esa época pasaba así. ¿Sí? Sí. Se creaban los muñecos y después había que hacer una serie para justificarlo y para vendérselo al público. Con lo de He-Man es un. Y así sí, el capítulo de He-Man es el mejor de todos. Lejos. Así nacieron grandes lejos, historias. Lejos. Sí, me encanta. Sí, sí, sí. Y lo interesante que tiene. Por eso me gusta tanto esta la primera generación y demás, que después en las películas no fue replicado. Es. El conflicto entre Optimus Prime y Megatron, que no sé si sabías. ¡Chatarra a tu abuela! El vínculo que tienen. No me digas, son pareja. Son brothers. ¿En serio? Por eso es la lucha, la pelea entre Caín y Abel, porque. Sí. O sea, como quisieron usar el concepto de Caín y Abel con ellos, porque en realidad. Megatron es el que le hace como un golpe de estado en Cybertron y le termina quitando el mando a Optimus Prime.
Mirá vos, tipo le organizó un paro así de camioneros. Es como Moyano y Milei en sí. este momento. Sí, qué pero Moyano esta vez es una pistola. Sí. Pensaba que me caía bien. Y sabe hablar. Megatron. Y hasta capaz que Megatron sabe sí. leer. Totalmente. Y no es un millonario. Bueno, aunque tiene bastante. Pero recursos. Sí, es la primera generación. Hasta la película. La película animada me parece de lo mejor que se hizo. No sé si la viste la película animada. La vi hace muchísimo la tiempo. La de Unicron. Sí. Recién sí, sí, me sí. acabo de enterar que hay película animada de esto. Sí, sí, sí. Del año 86. ¿Cómo querían facturar en los 80? No toda... solo eso, sino que... Aparte, es importantísima para la historia. Sí. Es importantísima. Como tenían que vender nuevos modelos de los personajes, es así, matan a todos los personajes anteriores. Entonces, por eso van cambiando siempre las generaciones. Por eso esta es la primera generación. Aprendieron de Doctor Who. Sí, para venderte... sí, totalmente. Es una cosa así. Y te vendían la segunda generación de juguetitos... cambiando la historia. Está bueno. Paréntesis para decir que los juguetes eran los mejores juguetes que había. De la historia, exacto. Totalmente. Sí, absolutamente. Ahora acá en Argentina no los puedes pagar. Mi tío tenía uno chiquitito, un transforme chiquitito que era un reloj también, porque los podía mover yo lo dije. Yo me lo fané de paso de chiquito. Yo me acuerdo que me lo saqué. Ese me parece que no era un transformer, sino que sacaron acá una línea de relojes con la temática, podríamos llamarlo. No, pero llamarlo. No se tenía que poner, era uno así como de para poner así en la mesita de luz, algo así, uno chiquitito. Claro, por eso. No eran de Transformers, se vendieron acá. Uno creo que era un robot y el otro creo que era un avión, si no me equivoco. Acá yo wow. me acuerdo, decía bien un momento. Javi, yo he tenido. Una cosa que eran los electronics. Algunos peranguita ridícula y gente que pedía plata más o menos razonable. Había gente que se pensaba que tenía un lingote de oro. Ah, bueno, eso había sí. Había gente que los vendía a un precio de un juguete. Viejo, pero juguete. Yo tuve varios en casa. Tuve un par, por ejemplo, uno que era que pasaba cassettes. Y ese, sí, sí, sí. Era genial y funcionaba y era una maravilla. Yo tenía una cartuchera que era así, tipo yo tenía cartuchera Transformer. Era genial. Todo era Transformer en ese momento. Mira, como los 80 tenía las restricciones más bajas, me imagino al Megatron así y ponías balas de verdad. Bueno, ese fue un gran problema que tuvo el muñeco de Boba Fett de Star Wars. Tenía balas de verdad. Con el misil que tenía en la mochila, sí, porque a los nenes sacaba el ojo, le golpeaban el ojo. Sí. Entonces, no importa para dónde lo disparabas. Por eso se han puesto mal el coso automático. El tema de los coleccionismos, el muñeco más difícil de conseguir es el Boba Fett original. Le falta todo el vicio. Vos ves una generación de pibes con parche en el ojo. Es claro, el sí, muñeco sí, de Boba Fett. Aparte, ¿viste? Siempre que lo vas a comprar, te lo vende no un tipo tienen, con parche. Digamos que tal cosa no viene incluido en el paquete, la caja. Bueno, entonces el ojo no viene incluido. Claro, sí, sí. No lo vendemos con parche. A partir de eso hicieron el personaje de Nick Fury y listo, capitán. Totalmente. Claro, Nick Fury se compró el muñeco de Boba Fett. Claro. ¿Qué más, Leo? Bueno, queda mejor ese origen que un gato que le rasguñó. Siguiente. ¿Filmina? Filmina, ¿qué pasa? Hubo muchas series buenas. ¿Transformer favorito? Me gustaba mucho. No sé el nombre. Era uno que eran un montón de cosas de construcción. Los hormigoneras formaban a Devastator. Formaban ese Devastator. Bueno, a mí me gustaba la contraparte de los Transformers. ¿Sí? Omega Supreme. Que era la estación lunar. Sí, sí, sí. Sí. Ese era a mi mí favorito. Me gustaba Bumblebee. ¿El clásico o el de las películas? El de los dibujos, ese me gustaba. ¿El escarabajo? Sí. Esta y me perdí, no sé cuál es. A mí me gustaba el Camaro. Yo quería el Camaro amarillo. Para mí que era porque no conocía el escarabajo. ¿Qué va a querer un escarabajo o un Camaro? Claro, sí. Este es una seriaza. Parece Peñas y Ferro. Y los guerreros rodantes. Ah. Que eran como plantas, ¿no? Los enemigos no los tengo eran plantas, sí, porque las plantas son malas. Sí, obvio. ¿Sí? Entonces ya eran veganos. Shyamalan ya lo dijo en The Happening. Es una cosa así, o sea, las plantas tienen estos autos con sierras y porquerías así que le salía del medio. Recuerdo muy poquito de estas. Esos son los malos. Yo puse una foto de los malos porque lo que me gustaba de la serie eran los malos, estos autos que eran medio mecánicos y medio orgánicos con todos tenían planes y así empezó saliéndoles de la espalda, digamos, con distintas cosas. A mí me gustaba el de la sierra, por eso lo puse ahí, pero había otros tipos de armas. Muy bien. Sí, hermosa serie.
pero viste que era 5 episodios, no me acuerdo nada, pero viste que era muy común, bueno, también series de esta clase así de transportes o medios de transporte, sí, siempre tuneados para el combate. Sí, era muy de la época. Yo era muy fanático de Mask. No sé me si la acuerdo, tenés. sí. Mask era alucinante. No la vi, pero oí de la serie y chusmeé un poco. Era un choreo a mano armada de Transformers, G.I. Joe y no me acuerdo qué otro dibujito animado. O sea, era eso también, temática de una camioneta empezaba a convertirse y terminaba siendo un tanque de guerra, ponele una cosa así. Sí. Iba por ese lado, tiene totalmente esa onda, pero muy orgánico también. Bueno, siguiendo la misma línea, G.I. Joe, yo era re fan. Ah, yo no lo bancaba, G.I. Joe. Era re... Yo no vi nada de eso. Por dos. Demasiado yankee para mi gusto, no lo puedo. Ah, le pintó el nacionalismo, Javi. Además, te vendían en la misma época. Terminator. Y nada, ¿cómo la le gana a Yeyo? Obvio, Brigacoplo ruina. Sí, Brigacoplo caga trompada. Tenían los muñecos de Yeyo, una porquería así chiquitita. Y los de Rambo, que era un cacho. Un muñeco así, más articulado. Está Rambo, bueno. La fuerza de la libertad. Rambo era una de las series que veía. Justo no la puse acá porque no era del... Rambo tuvo también un programa acá. Me hiciste acordar. Rambo y sus titanes se llamó. Sí, reíte. Cierto, me había un programa de eso. Yo no sé dónde vivía en ese momento, evidentemente. Yo soy fan de la lucha, por eso. El hermano de Bart ahí en Sota, sí, en el ático y no sabía. Ahora te venís a dar cuenta, Javi. Próxima filmina. Ahí le paso a Alberto. Claro, sí. Mientras tanto yo voy comentando de Jordan. Dale. No, porque Jordan vi que pone series que vi en mi infancia. Escalofríos, sí, la retengo, Escalofríos. También coleccionaba los libros de... R.L. Stein. Ah, no lo llegaba a ver. Le temes a la oscuridad me gustaba un montón. Le temes a la oscuridad. Pero era más de mi hermano que tiene un par de años menos que yo. ¿Cómo? Era más de mi hermano que me lleva 5 años. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿No era ahí contemporáneo de Escalofríos? Yo lo veía cuando era chico, Le temes a la oscuridad. ¿De qué? No te escuché. De canal Nickelodeon. Ah, mira. Nickelodeon, sí. Es bastante posterior. Yo no sé qué es Escalofrío. Lo único que me suena es una película que se llama Escalofrío. Ah, incluso está basada en esa serie. Mira, los cuentos de la cripta también. Los cuentos de la cripta me recuerdo. Bueno, sí. La dimensión desconocida es una serie de espectáculo. El narrador de cuentos. Sí, acá se el narrador de cuentos, sí. ¿No era? Ah, esa la conocías vos. Yo nunca me la había cruzado. No, yo esa no la conozco. Sí, yo la conozco, pero solo por un cortito que vi que era de... ¿Cómo se llamaba este? De el que volaba el sol, no me acuerdo. Ícaro. Ícaro, sí. Es muy triste. No la tengo esa. Leo. Pero... bueno, esto también es de Joyce, así que lo pasamos. Ah, pensé que era... muy lindo. Además de autos tenía personajes así que tenían objetivos. Me parece... ¿Cómo se llamaba? No entendía si había uno que era gigante. No, estaba... Ahora estaba adelante. Mighty Max. Flor de serie. Leo, una carita de feliz cumpleaños. Sí, esto me encantaba realmente. La primera vez que apreció un buen guión fue con Mighty Max. Mira. Estos. No la recuerdo. ¿Sabes de qué juguetes salieron? No. De Polly Pocket. ¿Te acuerdas? Polly Pocket, los juguetes para chicas. Sí. Había sacado una versión para nenes que eran lo mismo, el mismo set que se abría y que tenía miniaturas adentro. Pero con motivo de acción, terror, aventura y esas cosas. Qué lindo. No lo sabía. Y Mighty Max es la serie que hicieron para vender esa idea. Es sobre este pibe Max al que le llega una gorra, sí, enviada tipo 3.000 años antes, porque él es el profetizado llevador de la gorra. Es una gorra que permite abrir portales en el tiempo y en el espacio. Bastante normal en los 80. Sí. Es lo más normal de los 80. Sí, le pasaba a todo el mundo. Y bueno, tenía... Mira, después de que yo vi lo del el Hombre Planeta, el Capitán Planeta. El Capitán Planeta, qué buena serie esa, María. Yo la odiaba. A mí me gustaba. A mí me gustaba. De hecho, la imagen anterior pensé que era Capitán Planeta. Yo también, por eso se me acordó. Yo no me bancaba en general a los que se unían para hacer el Capitán Planeta, pero el Capitán Planeta sí podía tener pelo verde y era recopado. Pero había uno que era tipo el poder del corazón, dale. Eso me remolestaba totalmente. Me remolestaba. Estos hippies que vienen a romper la bola los dibujitos. No quiero mi propaganda socialista. Sí, ahí se pasaba un poco de hippie para mi gusto. Bueno, Mighty Max. Ok. Tenía un gallo muy sabio que lo ayudaba y un vikingo inmortal que lo acompañaba a todos lados.
noche. Era re grosso. Era re grosso. Eso estaba muy bueno. Parece un bárbaro, pero bueno, yo el te creo. El monstruo, el bárbaro monstruo, este era recopado. Era recopado además. Lo gracioso es que tipo él había sido vikingo, pero como se volvió inmortal, pasó por todas las épocas. Mirá. Entonces un montón de los héroes que conocemos, creo que era Lancelot, también era él. Ah. Y pasó así a la historia con un montón de nombres. Ah, mirá. Y así está bueno, conceptualmente está muy buena la idea. Sí, y la serie termina además con una paradoja temporal que está buenísima. Yeah. Era... Y tenía escenas de acción que eran bastante locas para la época. Mirá vos. Y después de eso salió Samurai Jack. Incluso. Es como una onda así, pero muchos, muchos años antes. A mí lo que me pasaba con las series de cuando éramos chicos era que, para mí, este dato de que vos conocés los finales, yo me lo fui enterando de grande. Para mí los dibujitos no tenían ni principio. No, tal cual. No. Sí, 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 no, eran capítulos. Los daban sin orden, entonces sí, claro, bueno, historias random. Pasaba muchas veces de que lo daban sin orden y también pasaba de que compraban paquetes de pocos capítulos y no se pasaban en su totalidad. Claro, pasaban lo mismo siempre. Claro, por ahí la serie tenía, no sé, 60 capítulos y compraban paquetes de 20 y pico. Y no se traducían todos, o por ahí la serie no pegaba, o lo que sea. Y no por se eso pasaba. Me vi el origen de Raditz 27 veces cuando era chico. Claro. Sí. Es que pasaba así. Es como, ¿sabes qué es lo más parecido en la realidad? El mate de Lea. Veo que gira ahí, pero venía acá adentro, decímelo acá. Es un bucle temporal también. Claro. Sí. Aguanten los bucles temporales. Esta serie tenía 40 capítulos. Tuve la suerte de cazar uno de los capítulos finales y por eso me quedé re sorprendido con las cosas que pasaban. Uno de los capítulos finales, el final realmente de la serie, me lo enteré años más tarde. Sí, es que de hecho a mí cada vez que me hablaba de esto me decía, porque quedaba en una cosa un cliffhanger terrible que no sé qué, y nunca me contaba. Con esta serie entendí por primera vez lo que era un cliffhanger. ¿Sí? Cortaban el capítulo en un lado, vos decís, no, podés cortar el capítulo acá porque no sé cuándo voy a ver el que sigue. A punto de matar a alguien. Sí, 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 sí. La primera vez que aprecié esos elementos de un guión. Mirá vos. El mundo sin Netflix, ¿cómo era? Totalmente. Era un hermoso mundo. Sí, te reunías con tus amigos para decir... Yo voy a ir con series live action. Ajá. De ¿Para qué hay más todavía? Sí, ya sé. ¿Y más leo? Ah, no. Claro, vamos por la tercera, son 27. Claro. Ah, bueno, está, tenía más que el perro arrepentido. Tiro el último y... Tenía más que el perro arrepentido. Vuelve el perro arrepentido. Silverhawks. Sí. Halcones Galácticos. Sí. Tengo tres imágenes de Silverhawks. Una es de ellos reunidos para que vean que son los halcones. El Lea va a cantar la canción de la intro. Silverhawks. Son de plata y de acero. Ahí está. Impresionante, o sea, los conocés, no son de tu época para nada. No, mi viejo me inculcó todo. Tampoco le tampoco lo re, vos no. No, pero habla muy bien de la serie la eso. Buena educación, la ¿sí? buena educación. Está muy bien educado. Lo bueno que hizo mi papá, aparte de desaparecer, fue enseñarme toda la cultura de los 80. Hola, dólar. Impresionante. Le digo dólar a mi papá porque se fue a la mierda. Lo estás haciendo llorar a Gus. Me emocionó la historia. Hablando de villanos, mi viejo Monster, Monstruón acá en Latinoamérica. No, Monstruón. ¿Sí? Monstruón toda la vida. Monstruón. Tiene más punch. Creo que era Mon asterisco Star. Sí, porque el asterisco también es Monster. Está bueno, Monster Star. Ah, que el otro día vi que hicimos el tier list este y era D'Artagnan. La porquería esta, lo del perrito que parecía D'Artagnan. Sí, sí. Era D'Artagnan. Uy, muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, Monster. Empezaba como un viejo re loco. De hecho, yo la imagen de Tuvilok de los libros de la saga de Tramoria la tengo del Monstrón sin transformarse. Entendieron todo, seguro. Sí. De hecho, arranca preso. Sí. Arranca preso. Es uno de esos presos liberados que tanto tuvimos. Lo liberaron en pandemia. Era Jeffrey Epstein. Empezaba así, pero veía la luna y se ponía re loco y se transformaba en ese bicho rojo con armadura, todo heavy metal. Y además encima tenía... Se ponía re loco. Pensaba que estaba en la Greenfield. Tenía un calamar gigante. Y salía re loco. Sí. Tenía un calamar gigante. Los villanos eran todos re grosos. De hecho, me gustaban más los villanos que los héroes. Igual, el único que zafaba de los halcones galácticos era el vaquero. Vamos a decirlo honesto. Vaquero tenía toda la onda. De paso, te enseñaba cosas y le enseñaba al nene de cobre. Sí,
Me gustaba el segmento al final del programa. Es donde porque eran muy cosas de astronomía. Todas esas series tenían la parte final que te dan consejos, que te decían boludeces. Es porque sí, pero la única útil era la de Silverhawks para mí. La de He-Man que te decía, niños, no abran la heladera. Y en todo el mundo no hay heladera. ¿Qué puta que mierda me venía a decir? Con ese corte de pelo. He-Man, vos tenés heladera. Vivís en un lugar de hablar. Sí, sí, ahora sí, que sí. Veo la imagen, ¿esta no será la versión 2.0 de Dibu en mi familia en dibujo? O sea, como que Dibu repuesto. Sí, ¿no? Dibu en versión el Nico de Video de Cola. Le sacaron un ojo con el Boba Fett. Sí. El Boba No, el callback que acabamos de hacer acá es la cosa, vamos a hacer la como cosa. Como Nico, viste que ahora es chorro. Por eso bueno, te digo, boludo. Quedó así. Es que vivió tanto tiempo porque se dio la inmortalidad de ser un dibujo animado. Entonces se fue al espacio. Si vivís lo suficiente, te vas corrompiendo. Es muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí, o te volvés muy bueno, dependiendo. Es el dibujo también. De cosa. Flor de serie, muy buena animación por momentos. Sí. Creo que estaba animada en Japón también. Sí, tenía un nivel altísimo. Sí, de hecho tenía la misma animación, el mismo estudio que animó los Thundercats. Claro, exactamente. Creo que ese es del Ojo de Agamotto. De los mismos creadores de Thundercats, sí. Pero bueno, con más experiencia. Creo que fue primero Thundercats. Primero fue Thundercats. Sí, y después fueron los Halcones Galácticos. Igual Thundercats solo vi la de 2000 y algo, 2010. Algo así, porque tenían una nueva animación, ya era más anime. Ajá. Dijimos que no íbamos a hablar de anime, así que paro. Claro, sí. No podés hablar de esa serie. No. Muerde. Muere. ¿Elea? Elea en realidad puso principalmente Garfield. Ok, ah, bien, mucho Garfield. Me gusta. Ahí apareció Lucero. Hola, Lu. Hola, Lu. ¿Alguien miraba La Cosa del Pantano? No, la cosa de arriba creo que era. Eso es. Eso está ahí, está entre las que yo ponía. La cosa de arriba. La cosa de arriba era genial porque no estaba arriba. Era una cosa con... Raptor se llamaba. Sí, exactamente. ¿Cómo? Porque era en el sótano Raptor. En realidad. Pero yo no tengo sótano, yo vivo en Argentina. Yo tenía... Era una paradoja también, porque le decían en la cosa de arriba, Bert, abajo. Aliméntame, era genial. Era muy genial. Era el hermano de Bart. Era todo en stop motion. Era Hugo. Tenía una onda así. Como Mr. Go. Sí. Pero eran todos personajes, uno que era azul, que creo que era el protagonista, era una especie de blob así azul. Mira. Había una calavera que hablaba, que era bastante insoportable. Pero había un personaje que era el supuestamente más importante, que no veías nunca, que era la cosa esta a la que alimentaban, y medio que la tenían así apaciguada, dándole comida. No la tenía para nada. ¿Cómo dejaron pasar eso al aire? Lo hicieron en Nick, ¿no? La bola azul de plastilina. No, era de... Okay. En Magic lo pasaban. Sí. Te criabas con eso, no podías salir medio gótico. No, pero la cosa es medio que no entiendo. Estaban. O sea, Magic. Me estoy equivocando con otra cosa. For Magic, me estaba equivocando. Con Pero sí, era muy genial. Me gustaba un montón eso. Y después. ¿Qué sé yo? Era rara la censura de esa dinosaurios. Época. ¿Te acuerdas de dinosaurios? La tengo en mi lista. Y mira. Tiene el final más. Está denominado el final más terrible, sí. Triste de la historia. Para dinosaurios eran grandecitos ya. ¿Sí? No. No, bola. Puede ser, no sé. No sé, yo miré una chica realmente. Yo la vi, no sé si tendría 8 o 9 años. La daban, claro. Mirá donde en el mundo de Disney, que la daban en Telefe. Claro, sí, totalmente. ¿Telefe tenía Disney? Había un segmento que se llamaba El Mundo de Disney que presentaba series. Tenía Telefante. Pasa que en ese momento no, Disney no tenía tipo canal aparte ni nada de eso. No existía Disney Channel. Ahí está, Channel, mirá, ahí está la imagen de Trapdoor. Mirá vos, bueno, no sé que no la quedó como una arañita. Sí. O sea que no la tengo. Esta. Mi hermano acá me dice. Una garrapata era, el infatigable sirviente de la cosa de arriba, así decía. Exacto. Era genial. Qué locura. Yo tengo los comentarios de tu hermano en YouTube. No, sí, bueno. sí, que comente. Por acá. Sí. Vamos a prohibirlo que mande mensaje, que comente acá. Me recuerda. Claro. Las gárgolas, no sé si se acuerdan. Gárgolas. Parece que hay una remake en proceso. Sí. Y bueno, si lo recordaron en un jueguito de Disney ahí para las gárgolas, obviamente van a hacer una nueva serie. Porque están seguramente muchos nenes. ¿Y quién es este personaje que aparece acá? Porque reflotó la serie ahora con la plataforma. Se está quejando de los nenes, pobrecito, le está dando así. Mirá que yo recibí y te empezás a arrancar. Capaz que yo era más grande, pero Dinosaurios es del año 2000. Es de Estados Unidos. Así que si acá llegó después. Dice que yo creo.
No, 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 no puede no, ser. Es de los 90 y pico. Para ustedes están hablando de la sitcom, de la sitcom. De la sitcom. De la sitcom. Era, vos estás hablando de la película animada de Disney. Pero esa no es de Disney. Sí, boludo. Sí, era Disney. Sí. Era de Disney. Sí. Mira, Seguido Final Trágico es de Disney. La de. Era la sitcom que aparecía el bebé rosado que decía: ¡No es la mamá! ¡No es la mamá! Aparte, el era bebé siempre se llamó Bebé o Junior, claro. No sabías el nombre. Claro. Y el otro creo que era Sinclair, sí. ¿No? El. Era Sinclair. Pensé que hablaban de dinosaurios, pero era animal. Ah, no, no, no. Que tenía un compañero de trabajo que solamente se le veían las patas porque era uno de los dinosaurios más gigantes. Cierto. ¡Qué buena onda que era eso! Me encanta. Había mucho discriminación a los dinosaurios que iban en cuatro patas. Era terrible. El jefe era un. Pero Triceratops. Perdón, no era de Disney. ¿Cómo? No era de Disney. ¿De dónde no. era? Era de Touchstone Television. Claro. Ah, ni la sí. Ah, mirá, pero esa subsidiaria era Disney, boludo. Esa. Claro. Pero ¿en qué momento eso? ¿Ahora o...? De Disney, boludo. Bueno, pero es como... El monopolio arruinó mi infancia. Pero es lo mismo que, por ejemplo... Y Touchstone es de la misma productora que hizo Scream, por ejemplo. Y era de Disney. Si hay algo que siempre hizo era, Disney... O sea, eran productoras Scream chicas. Scream es de Disney, estoy confundida. En Compra todo. También. Disney se quedó con todo. Sí. Claro, o sea, no cuando compró, no podía compró comprar el viso algo de lo representaba. Sí. Por la falta de en éxito. Cualquier momento vi un streamer de Disney. Ojalá. Ojalá. Se está poniendo la remera ya de Disney. El próximo programa estamos con las orejitas. No, es que extraña a Manu. Sí. Extraña a Manu por eso. Lo cambio por un muñeco, un Mickey. No, gente, así no más, no tiene drama. Tenemos que hablar bien de todas las películas de la próxima. No. Bueno. ¿Quién es tu princesa favorita? Yo me salvo porque se hace la voz de Mickey. Ah, sí, dale, mandalo así, vendemos la idea. Hola amigos, soy Mickey Mouse, bienvenido a Nerdslide. Ahí tenés. Dentro de poco ya se terminan los derechos, así que va a quedar libre eso. Claro, sí, se quieren matar. Sí. Bueno, traigo series live action de muy de los 80s, 90s. MacGyver. No sé si MacGyver, sí, yo lo veía cuando era muy chiquito. Me era acuerdo era poco. Muy divertida, era divertidísimo. Es genial, MacGyver. Que tenía un episodio que era el tipo del Grial, que era como si fuera la de Indiana Jones. ¿En serio? También. Wow. Creo que el único episodio doble que tenía. ¿Cuál? Episodio doble del Grial. No me acuerdo para nada. Sí. había un capítulo que me acuerdo, me había impresionado mucho, que. Como un pueblo que había sido aterrorizado por invasión de colonias de hormigas, pero que era impresionante. Y el chabón tenía como que dinamitar una represa, una cosa así, y todas las hormigas se le subían y lo recontra. Era como que. ¡Uy! Era como de un esas montón. Cosas que te trauman de toda la vida. Era sí. Como un montón. Y aparte, era como con la Victorinox, te armaba una bomba sí. Atómica. Era espectacular. Era buenísimo. No uso armas, pero bombas atómicas. Y una mi madre te lo explicaba cómo lo hacía. Porque cuando yo era niño, mi padre me enseñaba a hacer bombas nucleares. Y arrancaba tiqui, tiqui, tiqui y la armaba al toque. Yo conectaba tres cables y volaba las manzanas. MacGyver. Después estaba. Yo miraba Airwolf, que fue conocida en Latinoamérica como el helicóptero fantástico. Ah, wow. ¿Existió una serie sobre yo un no helicóptero? La vi, es espectacular, realmente. ¿Eh? No la vi. No, yo no me imagino una serie sobre un helicóptero. Sí, de un auto fantástico música. Que habla. Tenía gran música. La intro. Bueno, vos fijate que las series 80s era muy característica que tengan intros muy llamativas con canciones muy que decías. Ah, te hablaban de una serie y te ponías a tararear la intro, era como muy llamativa. La Brigada. Bueno, Brigada era. O El Auto Fantástico, o ¿cómo se llama? La música. Todo era muy sintetizador a full. Claro, porque eran como recontra llamativas. Entonces tenías Airwolf que era. Buenísima. No sé, pero me recuerda a Zelda ese. Bueno, ni hablar de B, invasión extraterrestre. Yo no la vi nunca. B. Sabes que sé que es re importante en la historia, pero sí. Ahora la ves y decís, mirá, esta parece un sketch de Capusotto. O sea. ¿Qué? ¿B de Victoria decís o? ¿Eh? ¿B de Victoria dijiste o? B, no, invasión extraterrestre. Invasión extraterrestre. Y. O sea, era. Sí, la conozco, pero solo por una cosa. Hay una remake. Mira. Yo lo conozco más por una cosa, a B, invasión extraterrestre. Que el actor que hace del alienígena tonto es Freddy Krueger. Claro. ¿Mirá vos? Sí, Freddy Krueger, cuando era así, solo era conocido por eso. Entonces dijo, voy a meterme a esto, para la entrevista, para ser Freddy Krueger. ¿Quién era? Eglund, ¿no?
Ay, se me fue el nombre del actor. Sí, era Englund, creo. Sí, qué buen nombre. Sí, creo que sí. Se me fue el nombre del actor. Robert Englund era o algo así. Sí. Bueno, fue a la entrevista así sin prepararse y agarró aceite de auto y se lo pasó en el pelo. Y se puso una cara de loco para hacer a Freddy Krueger. Dijeron, contratado. Porque nadie esperaba nada de él, porque su único papel era de un alienígena tonto. Claro. Pobrecito. Englund. Qué buena onda. Siempre me confundo eso, me falta una N. Es como el, ¿cómo se llamaba? El que hizo ¿Qué pasó ayer? Que pasó de hacer esas películas al Joker. Pero ese es el director. Sí, pero yo estoy hablando como un caso similar. De transformación de algo que no esperaba. Sí, Todd Phillips. Bueno, gracias. Después los dibujitos de Hanna-Barbera, de los estudios de Hanna-Barbera. Justo vos me habías mencionado una que vos te gustaba. Ah, sí. SWAT Cats, sí. Me lo pasó hace un ratito mi hermano que me recordó cuál era el nombre. Es verdad. Sí, me recordaba. Bueno, ahí había un montón. Hasta incluso tenía... Bueno, Don Gato y su pandilla era de Hanna-Barbera. Top Cat, qué bueno. A usted le gustaban los gatos. Don Gato y su pandilla estaba... Ay, se me fue la de la Liga de la Justicia, eran los Super Amigos. Sí, los Super Amigos. Los Super Amigos era de Hanna-Barbera. Ah, yo lo sigo... ¿Los Gemelos Fantásticos? Los de Hanna-Barbera. Ah, con razón. Yo lo sigo viendo en YouTube por Dana ahora. Que son una creación de ese estudio porque nunca ningún cómic existieron. ¿Scooby-Doo también es de...? No. Me parece que Scooby-Doo no era de... ¿No era de Hanna-Barbera? Me parece que sí, ¿Era de Hanna-Barbera? Era de Cartoon Network, ¿no? Sí, me parece que sí. Me parece que no era de ese estudio. Puede ser, pero... Para mí sí, ya chequeo. Gracias. Ah, justo lo estaba buscando. Tenía, por ejemplo, el Pulpo Manotas. Por ejemplo... ¿No conocés el Pulpo Manotas? La cara que puso. Me encanta que de todo lo que hablamos, no sé si habrá conocido el 1% de la... Es de Hanna-Barbera. Ah, mirá. Pero de todo. A mí no me dejaban ver Scooby-Doo porque me decían que me iba a volver estúpida. Pero que a mí me dijeron que yo no creo era... que gran verdad. Para mí era un dibujo horrible. Mira, Huckleberry. Huckleberry Finn. Joey. El oso Joey. Don Gato. Don Gato y su pandilla. Los Picapiedra. Los Supersónicos. Los Supersónicos. Loco y Scooby-Doo. Odiaba mucho los Supersónicos. No, yo odiaba los Picapiedra. Yo los odio porque dijeron que en el 2004 iba a ver todo lo que tienen. Ah, todo ves, mentira. Eso tenía que estar en nuestra lista de la otra vez. Yo odiaba los autos locos porque nunca ganaba el que yo. Claro. ¿Quién era? Y Pierro, quería. Obvio. Yo quería que alguna vez gane. Sí. Tenía el mejor auto, hacía todo mejor. Yo los conocí a los autos locos por un juego de play que tenía mi papá. Ah, mira. Qué buena onda. Me educó bien, viejo. Antes de desaparecer de mi vida, me enseñó toda la cultura. Y bueno, después los tres clásicos del estudio Filmation, que era He-Man. Después su contraparte femenina, que era Shira, la hermana gemela que le habían inventado. Era y para después Brave Star. No sé si lo tienen a Brave Star. Conozco, pero no lo vi. Yo nunca lo vi. O sea, me crucé gente que lo había visto. Se ve que en algunos canales de cable estaba y en otros no, o algo así. No, yo acá lo daba. ¿Lo veías en aire? En Canal 9 lo daba. Ah, yo me lo perdí. No, nunca vi un capítulo, pero encontré muchos fanáticos. Había un programa. Acá estoy abriendo un hoyo negro. Había un programa que daban a las 9 de la mañana los días sábados, que era un programa peruano que se llamaba Nube Luz. Wow. Que eran como tres Yuya, por así decírtelo, sí, que conducían y era como, sé divertido, qué sé yo. Y después terminaron cancelando el programa porque una se había suicidado como por adicción a las drogas. O sea, como viste, recontra turbio. Sí, un hoyo negro. La verdad es que. Estoy abriendo un hoyo negro con esto. Era de esperarse. Si estás todo el día diciendo, ¡ay, diversión! Sí, tenés que meter como cuatro. En algún momento era como que la mina. No, cuando ustedes miraban He-Man y eso calculo, yo estaba mirando Gina, Hércules. Claro, de hecho, pero eso fue posterior incluso. Y no sé, los cuentos asombrosos. ¿De cuándo son los cuentos? Ah, bueno, los cuentos asombrosos sí te la creo. Pero Hércules y Gina. Pero Hércules y Gina fue posterior incluso. Sí, mirá. Son muy noventosos. Noventosos. Sí. De los 80. Claro. Sí, se ve que al principio no tenía. Curiosidad. No te llegaba la luz. Miraba muchas películas de chica, pero no miraba series y cosas así. O sea, no me sentaba mucho tiempo frente al televisor. Es el exceso de cultura. No tenía paciencia para eso. O sea, yo sí, cosas cultas, no como ustedes. El exceso de cultura y la falta de nerdos. Escuchaba cosas en tocadiscos, música clásica en tocadiscos. Totalmente. ¿Te gusta la quinta sinfonía de Bach? Claro. Muy bien, muy bien. ¿Algo más para agregar? ¿Alguno más? No. Mi serie de infantiles eran todas ya para decirte no. Vos te pudriste el cerebro. Era Billy Mandy, eso es lo que más veía de chiquito. Era muy bueno. Lo que más veía de chiquito era Bob Esponja, Los Padrinos Mágicos. Eso me encantaba.
Y a ver qué más. Ah, ver, Jimmy Neutron. Grande serie, está muy bien eso. Jimmy Neutron no. Sí, estaba recopado. Jimmy Neutron, no lo bancaba. ¿Por qué? Era inmancable. Realmente lo veía y ellos me daban ganas de pegarle. A mí el que me daba siempre, a mí el que me daba bronca siempre era Fenomenoide, me sacaba de quicio. A mí me encantaba Fenomenoide. Yo lo odiaba, me sacaba de quicio. Los Animaniacs. Los Animaniacs eran un clásico. Bueno, de ahí desde Animaniacs se desprende Pinky Cerebro después. Es verdad. Porque era un sketch dentro de Animaniacs que después terminó teniendo su propia serie. Pinky Cerebro era muy bueno. Sí. Fue el primer capítulo con filosofía que vi. Me acuerdo que hizo Cerebro hizo un robot de sí mismo que contaba chistes. Que decía, un día estaba Descartes en un bar y dijo, el bartender le dijo, ¿qué hace? Nada, no estoy pensando en nada. Y desaparece. Está muy bien. Era muy bueno. Hay un capítulo que explica por qué Cerebro quería conquistar el mundo. Ajá. Ah, en todos tiene una explicación. Está espectacular. Que la familia eran todos unos ratoncitos que vivían dentro de una lata. Que la lata tenía el dibujo del globo terráqueo y que decía tu mundo. Y, o sea, y que hay un capítulo que consigue la máquina del tiempo y Freud lo hipnotiza y empieza a contar toda la historia. Y después termina diciendo de que él no quiere dominar el mundo, lo que él quiere es volver a su hogar con su familia. Pobrecito, no. Pobre bicho, no, es terrible. Es espectacular. Es muy bueno. Cambiaron el origen. Es espectacular. En la nueva serie. Los Tiny Toons, sí, es verdad. Elvira sí era una psicópata total. Elvira. Bueno, hay una temporada de Pinky Cerebro con Elmira. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Claro. ¿Sabes? Que lo agarraba, que Elmira lo agarraba y decía, ¡ay, ratoncito cabezón! Decía, y cuando Cerebro le explicaba el plan, decía, sí, te voy a lavar la boquita con agua y con jabón, deja de decir esas palabras. Decía, ¡qué bicho de mierda, Elvira, por favor! ¿Quién no tuvo una sobrina a lo Elmira? No. Por suerte no. Que agarraba a los animales. No, no, si hay algo que no me banco es a los chicos. La gente pensé que los animales. No, yo te distingo los líquidos, seres humanos. Sí, sí, tal cual. Sí, no, apenas nos aguanta a nosotros. A mí me está conociendo. Sí, totalmente. Todavía me tiene con un palo. Todavía. Sí. Y yo finalizo con el último, ya paré al corte, que es el Chavo del Ocho. No me gusta. El Chavo es lo El Zorro, sí. No, el ni en pedo. Yo banco el Zorro. El primer Batman. Prefiero un tratamiento de conducto sin anestesia. Sin Zorro no hay Batman. Javi, cortá el micrófono. Hoy, mira, hablando del Zorro, me enteré estos días, fue que lo vi en TikTok. Que salió una. No, que había una tercera temporada que nunca se estrenó en Latinoamérica. ¿En serio? Sí. Por un tema de los derechos entre Disney. ¿Quién era el otro estudio que estaba? Era un argentino, seguramente. No. No me puedo acordar. Bueno, era una cuestión de los derechos. Y aparte con la guita que salía la producción de los capítulos. Y era como que, bueno, Disney como que afrontó eso, el gasto. Pero esos capítulos nunca se tradujeron y nunca se pasaron en Latinoamérica. No. Solamente se estrenaron en los 60 en Estados Unidos y de parte como que desaparecieron. ¡Qué locura! O sea, como que nunca no se encontraron copias de esos capítulos. Hay que buscar. Con Guy Williams, incluso. O sea, era no es que hicieron una serie nueva. O sea, como con otros personajes. Mirá vos. Así que... eso fue todo por este primer bloque. Quédense ahí nomás, que ya tenemos un pequeñito corte. Para así Abel después no nos hatee ahí, que los cortes son muy largos y demás. Y ya volvemos con más Nerd Nights. Tengo que ir al baño. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup.
Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup.
Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup.
Ya llega la cup. Perfecto, y acá seguimos en el segundo bloque de Nerd Nights por la pantalla de ViewStreaming. Che, estamos en 960 suscriptores, estamos y nomás de llegar al milenio. Como dirían los viejos timberos. Es verdad. El milenio, vamos, si el milenio de suscriptores. Tenés el cosito de. Uy, perdón. De Shuichi. Es a propósito. Sí, la antenita. La antenita de protagonista. Sí. Está practicando el peinado de samurái. Sí, totalmente. Nos solíamos hablar de Samurai Jack. Muy bien. ¿Con qué seguimos, don Leo Lambridge? Hay un par de juegos de los que tenemos que hablar, sí o sí. Por favor. Porque realmente están revolucionando el mundo en este momento. Muy bien. Uno de ellos es Palworld. Ajá. Si no oyeron hablar del juego por ese nombre, seguro se cruzaron alguna imagen. Están todos en YouTube probándolo. Hay notas al respecto. Hace caer todos los servidores de Steam y de Epic. Me parece fantástico. Pero ¿por qué es tan importante? Los creadores del juego este dijeron, ¿sabes qué le falta a Pokémon? Armas. ¡Ay, qué copado! Es un mundo abierto. Ajá. En el que vos podés tener Pokémones, digamos. Pokémones con otro nombre, ¿no? Se llaman Pals. Me encanta porque eso es Totoro, chaval. Yo lo digo. Entre Totoro y nadie. Pikachu. Es una cruz entre Totoro y Pikachu. No, te digo que es Pikatoro. Pokémon de José Cepaz. Son los Pokémon de José Cepaz. Los Pokémon de José Cepaz, sí. De José Cuchillo. Es como que. Pero es como. La ambientación es como un avatar medio fumado. Mm. Pero me mata la un avatar, pero con onda en todo caso. ¿Es detalladora de dónde la sos? Igual. Una Gatling estilo Terminator 2. Sí. Pero sí. Esa Pikachu no la tiene. Mirá, abajo hay como unas ovejitas con machine guns. No sé si las... Recopado. Sí. Re bien. ¿Sabes qué es lo genial? O sea, ¿podés decir que son de José Paz porque son tipo Pokémones truchos o porque tienen todos armas? Claro. Sí, claro. Podemos ofender o no ofender. Vamos a elegir la vía de no ofender a la gente que nos está viendo por ahí de José Paz. Totalmente. Ah, bueno, que una de las dos no es ofensiva. Me estoy preguntando cuál. No sabía. No sabía que había una no ofensiva. Cosas geniales del juego. A ver. Es un mundo abierto. Bien. Tenés a los bichos estos pueden usar armas y además los puedes mandar a hacer cosas. Los podés tener tipo trabajando todo el día como esclavos. Como Tommy. Exactamente. Sí. Estoy con el pico también. Hay uno pero con armas. Claro. Sí, la diferencia es que tienen armas. La parte de las armas no me interesa. Ustedes recién lo están conociendo a Tommy. Claro, por ahí es el, claro, de los locos que entran a los tiros, sí. Sí. No me esperen el viernes. O venía armado. Claro, eso es peor. La cosa que es re interesante. Granja. Los puedes poner a hacer granjas, a lavarte el auto, lo que se te cante. Hay auto. De Pokémon. Los es de estos juegos de supervivencia también. Vos los tenés que armar tu base. Los podés mandar a armar tu base a los bichos estos. Me suena como es a Pikmin. Lógico. A Pikmin suena. Conocen Pikmin, ¿no? Sí. Pero bueno, Pikmin los tenías que juntar y ver que no se te pierdan en el camino y esta cosa. Estos se defienden por sí mismos. ¿Cuál es el agua? Squirtle. Ahí está. Lo pones en el lavadero. Si pensás en el... Eso, ese tipo de cosas. Es lo que pensamos todos con los Pokémones. Charmander te prepara el asado. Sí. Los bueno. Usos de los Pokémones. Si te falta la luz, o sea, el de norte corta la luz, agarra un Pikachu. Un Pikachu, claro. Sí, lo pones ahí, ¡puc! Le encajas un cable y ya está. No sé dónde tiene el toma. Te carga la. No sé dónde tiene el toma. Y te carga la notebook, está buenísimo. A los Raichu lo lleva a la represa hidroeléctrica. Totalmente. Creo que todos nos quedamos preguntándonos por qué no usaban a los Pokémon para esas cosas. Y bueno, el juego este responde esas evidentemente preguntas. Evidentemente no hacían falta. Exacto. El mundo Pokémon es perfecto. Creo que porque los Ditos hacen un trabajo muy interesante. Pero acá sería un Pikachu con navaja. ¿Cómo sería el tema? Pikachu con cuchillo. Con Gatling, con navaja, con lo claro, con lo que se te cante, con motosierra, bien argentino. Se le para de mano a Realo, te corto. El equipo Rocket fue. ¿Viste cómo? El equipo Rocket. ¿Viste que hay? El equipo Rocket tenía realmente. Es re de constitución, ¿no? Sí. Pasamos al otro juego que causó sensación, pero porque nos cruzamos el trailer en estos días y es como que se ve espectacular realmente y se ve bien argento. Ajá. No sé si miraron tenemos el ahí cielo para pasarlo. En las celebraciones de la Epifanía. Y vieron viajar una luz de fuego que iluminó los campos llanos y allí se fueron, buscando eso que descendía de la casa del Creador Todopoderoso. Una señal. Yo estuve ahí.
existe algo distinto que vive en lo profundo. Se ve fabuloso. Yo dudé. Bien atento. Yo dudé mucho hasta que vi la nariz de la chica. Dije, acá es de esa acá. Ahora totalmente. Lo siento conmigo todo el tiempo. Es más, pasa en cualquier pasa. Claro, llegó. Sí, esa nariz de... No, es adentro del Chaco. Es Martín, ahí se ve. Sí. No, es adentro del Chaco porque el viejo que cuenta es sobre una un chaqueño puro. Las más extrañas que jamás habían conocido. Está con el chaqueño. De un negro ahí tenés el chaqueño. Por una manada. Las pilas de basura, este, sí, los basurales. La manada generó el post-apocalipsis. Ese es el igual. Sí. Está igual. Lo de los basureles bueno, a cielo abierto de José Paz. Ahí tenés. Esa escena del tren me hizo recordar al Eternauta. Es el subterráneo. Una lluvia interminable inundó las siembras. Y con la nieve. Lluvia, inundaciones, es acá. No se inunda más, apareció más. No se inunda más. La niebla voraz. Sí, y es totalmente distinguible. Yo vi el edificio así. Ese es el. Yo sé. Después tengo una historia que contar con ese. Sí. Brutalista la biblioteca. Está re interesante. Esta es nuestra tierra, nuestra patria. Lo compartimos bien. No. Brazo para que no le pero no seas así. Argentina, mierda. Ve, eso suena bien argentino, pero le faltó decir y ella. Sí. Elea solo juega juegos donde puede hacer granja. Hasta el fin de los tiempos. Ah, le gusta estar de vale. Sí. Se puede. Sí. La líder de la secta. Hagan granja, chicos. Es una cosa de loco. Es muy zapado. La verdad que la verdad es. ¿Ves? Yo dije que era como un tapiz. Ve, acá yo dudé. Cuando vi el título, dije: a mí pusieron un doblaje argentino y un mod encima. Podría pasar. Podría pasar, sí, totalmente. ¿Cómo sería en argentino eso? Sería el camino hacia el abismo. El camino hacia el abismo. El camino hacia el dorado es el camino hacia el abismo. Bueno, tiene que ver con José Sepa también. Sí, totalmente. ¿Qué o Rosario. Vale, cosas interesantes. Una cosa que me olvidé de decirles es que el PAL Wars está barato. ¿Cuánto está? Estaba... está cargando. Pero ahora no me aparece. Estaba como menos de 3.000 mangos. Bien. Más impuestos, bueno. Pero igual es pagable. Bueno, el impuesto estaba como el doble del juego, ¿no? O sea, te compras uno y se lo regalas a otro. Sí. Esto en el Microsoft Store. Creo que en Steam estaba más caro. Mira, se estuvo portando Microsoft con alguna de las cosas. Tiene unos ofertones lindos. Exacto. Sabe que nuestro dólar es complicado. Bueno, sí. Ahora sí, ¿con qué vamos? ¿Con qué seguimos? Depende de nuestra ganella. Si se ubicó nuestra ganella y si no, seguimos. Yo estoy. El que me falta es el material de Gusen. Elia, ¿no te lo pasó? Yo te lo mandé. Me llegó uno solo. Es uno solo. Sí, okay. Sí, para hacerlo más rápido. Me dan un segundo, arrancamos con Leo. Dale, perfecto, porque yo lo preparé siempre todo de antes. Acá. Sí. Yo se lo mando con meses de anticipación. Nosotros también. Sí, como 3 semanas hasta esa nota que no la vi. Todo organizado. Yo recién llego, así que no tengo nada. Bueno, la idea de la temática era bajonearla bastante y mostrar o narrar lo que nosotros consideramos escenas tristes del cine. Del cine y las series, ¿no? Del cine, series. Sí. La escena más triste que recuerdo. Para bajonear. Para que... Claro, eso es bajonear, sí. Porque la idea era que esta nota iba a salir cuando estábamos hablando de película de comedia, de cómo para hacer contraposición, pero bueno, por una cuestión de tiempo no entró. Así que Leo, todo suyo. El puente a Terabithia. Spoiler alert, gente, porque obviamente... Spoiler alert. Quedamos como la escena de Tron. Sí. Yo no tengo idea qué es eso. ¿No vieron Puente de Terabithia? No. Es de los mismos creadores de Rugrats. ¿De verdad? Mira. Sí. De estos húngaros, creo que son Grabbers. Esos. Sí, Tito ese es el nombre. Tito y Cacho. Sí, Tito y Cacho. Tito y Cacho, húngaros creadores de Rugrats, se mandaron también una película muy linda, fantástica. Era para llorar, no reír. Tristísima, es terrible. Esta escena. Si no vieron la película, tápense los oídos un cacho. Sí, hago así. Ahí está. En la película, él conoce a la chica esta, se hacen unos amigos inseparables, descubren un mundo mágico. En un momento, él no está presente y ella intenta ir sola a este mundo y. ¡Pum! Muere y queda ahí.
Gracias, ¿sí?, al spoiler, pero bueno. Muy, muy terrible la escena, no te recuperás nunca. Así que véanla. Muy bien. No la tenía, ni la conocía. No. Yo, Flor de Peri, muy, muy bella, muy triste. Mira vos. Ahí está. Perfecto. Y esta es la escena más triste de la historia del anime. Acabo de... Ay, no, ya me acordé, ya me acordé. Vos publicaste esta imagen y te dispara traumas. Sí. Sí. Y si no te dispara traumas es que hay algo mal con vos. Es muy triste. O que no viste la serie. También. Sí, pero no te olvidas nunca de ese lugar, de esa cabina telefónica y de lo que pasa. Y esto es de Fullmetal Alchemist. ¿Sí? No llegué. Y es la muerte de uno de los personajes más queridos por el público. Vas a sufrir. Es muy triste. Yo me casi lloré por el funeral. Eso también es... Bueno, para mí es peor eso. Es terrible porque es en varias partes. O sea, lo sentís por un... Te corta, te va cortando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te va cortando. Y de paso te termina de cortar cuando se pelea con Nvidia al final, el Roy. Sí. Te termina de cortar más. O sea, vas y... Totalmente. Sí. Es como tirarse. Exprimen esta escena en toda la serie. Pero realmente ese lugar es lo traumático porque ahí es donde muere Hughes. Que es Mace Hughes. Uno de los personajes más queridos del anime. Sí. Y Agus, que no entiende nada. No, es terrible. Sí, sí, sí. Terrible. ¿Qué? ¿Te pone triste una cabina telefónica? ¿Qué te pasa? Yo pensé que era la... Doctor Who, pensaba. Vamos a volver. Salía Superman. Sí, la recuerdo de Superman. Se había pegado una borrachera terrible el tipo que daba ahí. Y le decía otra vez: te amo, Lois. El otro día estaba viendo un especial de stand-up, a vos que te encantan. Sí, Yo también miro todos. ¿Por qué Batman es el superhéroe más rico? Acá agarró y dijo: mi tío me recuerda a Superman. Ajá. Porque estaba montando un caballo y quedó cuadripléjico, dijo. Wow. Por lo que le había pasado a Christopher Reeve. Ay, pobre Javi, las caras que pone Javi. No hay que montar caballos, gente. No sin consentimiento. La perdemos. Bueno, Javi nos dice cómo sigue el orden. Elea, ahí está, viste, para que no piense. Ok, que bueno. Tú lo pones y yo te digo. Esto es azar. Esto es como azar. Sale. Esto como, sí, sí, como sí, pasa. Es que no hay orden acá. Esto es de Doctor Who. Muy bien. Okay. Es la... Parece regeneración. El logo de la TV pública. La luce. ¿Por qué arruinás así una escena tan sentimental? Por Dios. Ya arruinamos la de esta escena. Es la regeneración, el último momento realmente del onceavo Doctor. Y realmente es bastante tremendo. La sufro todas las veces. Me costó... Estuvimos reviendo la serie hace poquito. Me costó meses. Wow. Meses juntar la energía para volver a ver este capítulo porque me pega muy mal. No. Pero es hermosa escena con hermosa música. Así que recomendable. Sufrible. Es una de las escenas más importantes, decís. Que... No es más importante, es triste. No, la elección acá es por escenas tristes. Sí. O sea, es triste, es angustiante. Es importante, pero es sobre todo triste. Sí. Por eso. O sea, es una escena importante y triste. O sea, que pega bien. Sí. Para tener, para hacer el onceavo Doctor. La escena la puse directamente del manga, porque era más ilustrativo. Pero esto también es de Fullmetal Alchemist. Es el momento en que Edward y Alphonse se dan cuenta de que Nina y su amigo perrito Alexander han sido convertidos en una quimera. Es traumático al nivel que deja a cualquiera que lo ve. Es como que llega ese capítulo y vos decís: ¿qué hago mirando esta serie? ¿Sí? Sí. Y seguís mirando después y te sigue pegando así. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, es... Ay, me pico, no. Doloroso. Ay, no quiero llorar. Sí. Es porque es muy fuerte. Es genial, de paso, Full Metal Alchemist. Es como 1918. Con magia. Bueno, el alquimia no es magia, pero... Pero para ahí va, sí, sí, sí. No, es terrible realmente. ¿Sabes? Es magia científica, vamos a decir. El sueño de los científicos. De los químicos, mejor dicho. Ahí Jordan dice: últimamente una película que tuvo más de una escena que me dejó muy triste y re mal por más de un día fue La Sociedad de la Nieve. Todavía no la vi.
mucho menos. Yo todavía no la vi. Pero está traumando a todo el mundo. A todo el mundo. Todo el mundo me dijo que es muy, muy heavy. Todavía no la vi, pero voy a tratar de verla para el próximo programa. Yo todavía no la vi. Lo que me dijeron que era re heavy, que estuve, ya la voy a agarrar, parece ser una serie, es El Juego de la Muerte. No sé si les suena, pero la voy a tener que chusmear a ver qué onda. La verdad es ni una idea. Live action, pero dice que es re áspera. No me suena para nada. Me suena como que agarraron, ¿cómo se llamaba? Sí, los juegos del calamar y... Sí. No, Jigsaw. El juego del miedo. El juego del miedo con... No sé de qué va realmente, pero vengo escuchando cosas como que es tremenda. No la tenía. Pero la asociada a la nieve la tengo re pendiente. La tendría que haber visto, pero la verdad que no tuve tiempo esta semana. Voy a ver si esta semana la puedo ver para el próximo programa. Se masoqueaban allí. Bueno, Javi, tú dirás... Porque yo conseguí la captura del fragmento en vídeo. ¡Ay, no! Oremos. ¿Sabes que no la vi nunca? En silencio. Nunca. ¿Quieres trepar al árbol, Thomas? Por favor. Está lastimado. ¿Y dónde están sus anteojos? No puede ver sin sus anteojos. Póngale sus anteojos. Necesita sus anteojos. Sobre todo con ese doblaje. No quiero ver esto, por favor. Iba a ser una acrobata. Se ha ido. Más triste de la historia, pero lejos. Leila, espera. Leila. Porque los trailers, las propagandas, todos los avances siempre era como disfruta la película. Sí, tienen la cabeza. El título original es My Girl. Acá en Latinoamérica fue traducida como Ay no más, Javi. Es ese ¿quién es la que está con él? Fue traducida como Mi primer beso. Re lindo el entonces, título. Entonces te la hacían ver como que era como una suerte de romance infantil. Historia de amor de verano entre estos dos nenes. La cuestión es que la escena anterior a esta, la nena había perdido, creo que un aro, un el colgante, anillo. Algo había perdido. El anillo de las emociones era. Y el personaje de Macaulay Culkin va a buscarlo al lugar y él era un nene alérgico y lo empiezan a picar abejas que estaban ahí en ahí a la zona de aledaña y bueno, lo atacan las abejas y por su alergia misma lo terminan matando. O sea, ¿quién es el enfermo que escribió? Imagínate que... Yo no me acuerdo puntualmente, pero yo tendría 7 años, 8 años con toda la furia cuando la vi. O sea, venía como una película, a ver, no te diría género romántico, pero era como una suerte de historia, amistad, barra amor. Porque ¿sí? Y después de golpe aparece la escena del ataque de las abejas y esta escena. Esta escena te destroza. Sí, sí, sí. Nunca más pudiste es ver algo romántico. La serie después ya por eso no pude ver nada de género romántico. Sí, claro, lo traumó. También empieza a llorar con las películas. Y después no de esto ves Notting Hill, ponele. Sí, totalmente. Pero no, terrible, es terrible. Es que la muerte está presente en la película. La ves todo porque la chica, la rubia, no me acuerdo cómo se llamaba. Vive con un papá que trabaja en una funeraria. Exacto. Y todo. Exacto. Y él ya había perdido a su mamá. O sea, la muerte la nena la tiene presente. Pero le llega. ¡Pah! Claro. Su primer amor. Y también. Después para. Está muy bien realmente. Y después sacaron una 2 que es horrible. De verdad. Revive. Revive más. Porque aparte me encanta el concepto. Para poner trampas. El concepto del título para abejas. Mi primer beso 2. Así con. Era Boogeyman. Claro, era Boogeyman por las abejas. Como cuando murió se reseteó los besos. Candyman, Boogeyman. Sí. Cuando murió se resetearon los besos. Claro, sí, sí, sí. Y entonces, a partir de ahí fue Mi pobre angelito. Claro. Es verdad, es buena. Qué mala traducción que tenemos. Aparte tenía una que era malo, angelito. ¿No? Que era tipo el ángel maldito, malvado, una cosa así. Esa película es espectacular. No la vi, pero sé que es el malo. ¿Cómo se llamaba esa película? Era como eso, como el ángel malvado, no, una no cosa así. No tengo la menor idea. Ay, no ¿cómo sé. ¿Cómo se llamaba? Era Macaulay Culkin encima con Elijah Wood. ¿Ricky Ricón? No, era malo. O sea, era un psicopatita de eso. Era una película de terror. Sí. Era un psicopatita tipo la huérfana. Ajá. Hacía de un personaje re siniestro. No me puedo acordar, pero sí era alucinante esa película. No te juno, no la juno. Bueno, terminamos con las escenas más tristes. El ángel malvado. ¿Viste? El ángel malvado, exactamente. Bueno, ya la tenías en la lengua. Exactamente.
¿Con qué seguimos, don Leo Lambridge? Creo que ustedes tenían un debate. Ah, sí, nosotros nos vamos a ¿lo, lo traemos cancha. Ahora a colación o metemos Milagro en la celda 7? ¿Cuál era el Milagro en la celda 7? Sí, es re triste. Porque me resuena. Es de una turca. Es una película turca que trata de un hombre con síndrome, o sea, de un retrasado, sí. Por así decirlo. No me sale la palabra. Sí, ya sé cuál es. Y tiene una hija y a él lo incriminan de una muerte de una nenita. Y es el chivo expiatorio. Entonces lo meten preso. Y la escena es muy fuerte. Le dice, yo me la vi en turca y de paso le dice, Lingu Lingu, que es estrellita, estrellita. ¿Dónde estás? Y está a la pared gritándole a la nena. Porque él no entiende nada. Sí. Suena parecido encima a lo de Milagros Inesperados. Sí, yo pensé en Milagros Inesperados. Sí. No, Milagros en la celda 7, el título me recontra sonaba, pero no. Es la película que lloré más al pedo, porque el final... Me encanta cómo es una buena crítica. Sí. Pero realmente sí, los tramoncillos, pues bueno, merece estar en el top. El versus que trajo Tommy, vamos a hacerlo rápido, así pasamos al debate a muerte que tenemos planeado. Trajo un versus. ¿Cuál es el versus que trajo hoy? Superman contra Goku. ¿Quién gana? Chan. ¿Su postura? Superman. ¿Por cuá? Y es el kryptoniano más poderoso. Goku no aguanta el sol. El sol es la batería de Superman, prácticamente. Goku es el no es kryptoniano, claro. Así cualquiera. No, arrancamos muy mal. Aparte Superman es el kryptoniano más fuerte y Goku no. Le dejo que termine el concepto. No, pero igual, Goku también es el Saiyajin más fuerte después de Broly. Ajá. Porque, digamos que él nació como guerrero base más clase baja, porque tenía solo un kit de... Era un guerrero de clase baja directamente. Ni siquiera tenía dos cifras. Ni siquiera tenía dos cifras, o sea, tenía una sola cifra de poder. Uh-huh. Y se hizo el más fuerte, porque, digamos, tiene toda la experiencia, todo eso. Le ganó el príncipe de los Saiyajin, así que digamos que es el más fuerte después de Broly. Y Gohan. Estaba en tercer lugar el tipo. Está bien, se lo fue sacando de encima. Claro, y llegó. Es que le tengo rencor a Goku, ¿qué crees que te diga? Por eso digo que Superman le gana también. Ah, mirá, ahí está, mirá. Sí, obviamente. ¿Vos decís que Superman le gane a Goku? No hay chance que Superman le gane a Goku. No hay chance. ¿Tus hechos? Primero que sabés tu rencor hacia Goku. ¿Por qué tu rencor a Goku? Es un mal padre. Estoy de acuerdo, totalmente. Eso es verdad. Sí, bueno, pero no es el tuyo. Pero Superman no es padre. O vos te sentís Gohan. De hecho, Superman es papá. Bueno, sí, es verdad. Sí, aparte, sí. Es buen papá porque papá soy gay y le dice, bueno, tranquilo, te apoyo. La elección de palabras justo para ese momento. Qué buen padre. Es buen padre. Estuvo presente con su hijo. Okay. Con Goten sí está presente, pero Goten es una pequeña mierda. No, para mí también es bastante ausente con Goten. Sí, se lo cría a Gohan. Pero igual con Gohan era ausente porque estaba muerto, básicamente. Bueno, pero podía resucitar. Exacto, cuando te morís es como que no tenés la obligación de estar presente. Ah, sí, pero podía volver por Baba Yaga. Goku, claro, una vez al año. Para una pelea volvía pero bueno. Exacto. Vos estás en el costado de lo personal de la vida. No, también por poder. O sea, digamos, Superman desde un montón de tiempo pelea con dioses. Recién Goku está entrando en ese terreno de pelear con dioses. Ajá. O sea, Darkseid es el absorbió la energía de todos los dioses y es recontra poderoso. O sea, las gemas del infinito son él. ¿Qué dice? El joven mano de tijera. El francotirador. Mirá la película que. Sí, es verdad. Bueno. Es re heavy esa película. Sí. El francotirador. ¿Despertar es cuál es? Despertar es la de Robin Williams. La hablamos una vez acá. Y Pachadan también. Chachan. Sí. Pachadan sí, boludo. Si querés llorar, ves esa película y te pasas un tiro. Sí, Pachadan, sí, es terrible esa película. Moulin Rouge. ¿Moulin Rouge? ¿Cuál? ¿La clásica o la remake? No, yo Moulin Rouge la estuve por poner la escena donde realmente muere Satín. ¿Clásico o remake? No, la remake, la del 2001, ¿es? La de donde está Cristina Aguilera. Claro, o sea, la de Ewan McGregor. La de Obi-Wan. Y Nicole Kidman. Porque aparte me parte como llora Ewan McGregor, es terrible. Lo ves llorar como un nene chiquito, pobrecito. Qué bien actúa Ewan McGregor. Sí. Uh-huh. Bueno, pero volviendo a la gente, novela. ¿No? Sí. ¿Por qué crees que le gana? Porque la fuerza de Superman se basa en la en,
primero y principal, Superman en su planeta era una persona común y corriente, acá solamente Goku es fuerte en todos lados, digamos. Y aparte entrena en las cámaras de gravedad. Y lo que estás olvidando de que Lex Luthor hace un plan maestro en All Star Superman de que lo manda al sol, sí, y el sol le genera un cáncer que lo termina matando. No, pero el cáncer lo hace más fuerte, de paso. Le multiplica. De hecho, puede levantar todo el universo por esa fuerza. De hecho, cuando desafía a los titanes y le terminan ganando a Superman de la manera re simple. Pero también le hace la pulseada a Hércules y a eso y les gana. Yo soy menos experto, pero pregunto. ¿Goku puede destruir el sol? No. Pues planetas destruyen sin drama. Utilizando una Genki Dama, sí puede. Utilizando una Genki Dama, sí puede. Ya se supone que desde la saga de Cell pueden destruir en la galaxia. Exacto. Es decir, Goku estaba a un nivel parecido, podía hacerlo. Pero no tiene la resistencia física de una galaxia. Después se muere. Exacto. Si él lo rompe, ahora, después se muere. ¿Qué onda? ¿Le sirve cualquier estrella así, que sea como el sol? O... Los soles rojos no. El sol rojo es lo que los hacía normalitos. El sol nuestro es como un sol buenito, un sol más joven que el suyo. El sol buenito. Claro, de hecho, está muy bien. Es como el sol de los Teletubbies, ¿viste? Con la carita de No se me ocurrió una explicación mejor. Claro, sí, el sol buenito. Sí. Presenta el Era el de los Simpsons. Experto de Superman presenta. Bueno, Superman volando. Pero aparte Goku no se teletransporta. Exacto. Pero tiene una la teletransportación es que si conoce el lugar. Es un canito. Y si está con una persona con un ki que puede sentir. O sea, si está el maestro Roshi, no. Tiene que tener una persona dentro de un planeta que tenga el sol rojo y que tenga un ki que lo pueda sentir. Aparte, Goku es estratega, eso te lo voy a dejar. Y si sabe de antemano que los soles rojos le debilitan a los kryptonianos. Es un tema de preparación pero previa. Pero tipo se agarra un pedazo de qué, la kriptonita, ¿no? Se sí, hace así, sí, pero tiene que saber. Aparte, no nos olvidemos que a Superman lo mató Doomsday, que era un bicho de piedra y hueso. Menos mal que explicaste, porque no sabía ni quién era. En la saga de la muerte de Superman. Sí. Ajá. Es el monstruo que aparece en Superman v Batman. Batman v Superman. Ah, claro, que lo voy a recordar. Que sí, hicieron la saga, una de las sagas más terribles de Superman, sí, la hicieron en 15 minutos. Oh, sí. Qué feo. Eso sí o sea que Goku puede teletransportarse, si de repente Superman siente, uy, tiene una pistadita clavada. O lo sí, deja, ¿sabes qué? En un planeta que tiene otro sol y chao. Pero ¿no? Tiene que saber Goku, vamos claro, a ver cuánto. Es un tema de investigación previa, Goku, de preparación previa. ¿Cuánto sabe Goku de labores? Sabemos que en el mundo de Goku existen los cómics de Superman y fuiste. Goku visitó más planetas que Superman, así que conoce más gente. De hecho, claro, no, acordémonos que con All Star sabe de todo y también es mucho más inteligente. Vos propusiste al Superman de All Star, exacto, el que tiene cáncer. Exacto. Bueno, ese Superman, si pasó 1 millón de años, es prácticamente un dios que crea un universo y todo. Crea, de hecho, nuestro universo Superman en ese cómic. Ajá. Sí, porque quiere ver qué pasaría en un universo si no existiera Superman. Nosotros lo creamos a Superman, dice, entonces yo soy una constante. Claro. Siendo falso, siendo verdadero. Uh-huh. Es muy filosófico el de Astor. Me gusta eso, está muy bien. Impresionante. Igual como que la historia de los dos es bastante similar, ¿no? Que los sí, dos cayeron en el... Es porque es que Superman sí, es, sí, inspira... Sí, sí. Obvio, sí, obviamente. Sí, sí, sí. Nadie es profeta en su tierra. Por eso Lea vino para estos lados. Sí, sí, totalmente, totalmente. Cayó una nave. Hay una nave en Derky y viene la de Lea. Soy el príncipe de los aires. La princesa de los bahienses. Me voy a ir. El pelo parado. Ahí está cerca de Sol y Verde. Me voy a ir que suena como un sol bonito. Bueno, un sol celeste de hecho convierte a un kriptoniano en un sol ecológico como un sol y verde. Ah, ¿sí? Sí, es como hay un kriptoniano que está en un sol azul durante toda su vida y con solo su mera presencia le gana a Superman. Pero como es como digamos el Broly de los kriptonianos. Claro. Bueno, ahí que vote la gente a ver qué es lo que ¿quién les parece que gana entre el duelo Goku versus igual, Superman? Yo te digo lo que de verdad pasaría. Goku y Superman son buenas personas, ante todo. Goku vería que es un tipo muy fuerte y le haría amigo. O la otra opción... Es lo que va a hacer lo mismo que hizo con Vegeta. Claro. No lo mates, porque es re poderoso. Me quiero volver a... ¿Por qué esa G así? Explícame por qué el Vegeta en vez de Vegeta. Porque lo pronuncia así. Vegeta. ¿Quién lo pronuncia así? El doblaje. ¿En el doblaje? ¡Ay, qué horror!
¿Y cómo sería en el original? Bechita. Ahí está. Bechita. Bechita, tenés Bechita. Que... Bechita. Supongo. Ah, bueno, si hablamos en origen. ¿Cómo es entonces? Acá me están diciendo que gana... No. Ahí no se lee nada. No se lee. En YouTube. Se lee. No, es que no tiene cuenta YouTube. ¿Qué crees que haga? No, un Gmail. Claro, que se haga una cuenta de YouTube. Cualquier Gmail. Sí, claro, ya le digo. Tipo, en 2 segundos se hace la cuenta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que gana Goku porque Goku puede destruir el universo, puede destruir las estrellas y ya, que es justamente de lo que estábamos hablando. ¿Dónde? Con solo con la fusión de Gogeta sería ahí, porque tiene ahí el ataque ese de destructor estelar. Ahí. ¿Puede decir que Superman frena una Genkidama? Sí. Es porque es de puro corazón. Acordate que la Genkidama se podría pasar lo mismo que con Shiren, que se la rebotaría. Porque Shiren no era malo, solo quería defender su universo. Estuvo profundo. Estuvo muy bien, ¿eh? Bueno. Estuvo profundo. Igual para mí. Parece un debate de Julio Cortázar y estamos hablando de qué profundidad, señor. Bueno, por ahí es el cráter. Sí, pero estuvo muy bien. Yo creo que va por ahí. O sea, Goku no tiene que usar la Genkidama y tiene que destruir el sol y pum, irse para otro lado. Claro, para mí lo hace el Taioken, lo ciega y lo lleva a un planeta. Toma, andale, bate. Pero el Taioken se traduce como energía solar. O sea, le estás dando pila a Super. Cagón. Pero ¿qué sabes? Por ahí es de otro sol. ¿Es un sol de esos rojos? ¿Era no? Azul, sí, ya rojo. Me confundí. Destruye el sol y se las toma. Claro. Sí, total. Claro. Sí. Pero tendría que estar fusionado con Gogeta para poder hacer eso. Igual para mí no se mata ninguno de los dos. Para mí ya claro, Goku, no. Goku ya al nivel que tiene rompe todo. Sí, pero Goku de. A ver, para que le gane un Freezer negro. Ya Goku en un combo. En un combo de piña. Le dice: entonces... Chao, este chabón es lo máximo. Lo empieza a readmirar sí. Y después le dice: Loco, nos vemos la próxima. En 2 meses sí, nos vemos. Sos recopado. En el medio lo rompe los dientes y después se va. Los dos terminan hechos percha. Pero Goku le dice: Loco, sos lo más. Sí. Nos tenemos que volver a pelear porque sí. Este, peleas de lo máximo. Mira, y ahí en ese tiempo de búsqueda y información. Y no lo traigas al putito de Batman. A ese emo no me lo traigas. Sí. Porque Krillin le tiene miedo, Vegeta le tiene miedo, Bulma le tiene miedo. Se picó. Así que, bueno. Seguimos con el nuevo debate. Vamos con un debate, porque si. Otro debate más, otro porque debate. Se rearmó la otra que vez con, que tiene que ver con uno de los personajes de este debate. No, sí, totalmente, porque de Goku este no. Se sigue hablando miles de años después. De hecho, Leo ya viajó y sabe. Se rearmó en Instagram y YouTube. Estamos pasando la hora, che, tipo, váyanse. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿No nos cabe el debate? No escuché absolutamente nada. Me tengo que ir a Capital. ¡Ah! ¡Cualquier excusa buena! ¡Cualquier interacción con la gente! Pero las 9 del estudio se convierte en calabaza. Por mí sigan ustedes, después apáguenme todo. O lo que cierro acá y vengo mañana. Acá comentan, Superman lleva a Goku a la peluquería. ¿Y sobre es gusto? Muy bueno eso. Les propongo entonces, en el próximo programa hacemos bien el debate One Piece, ¿sí? Versus Dragon Ball. Ahí está. Pero mientras que la gente vaya opinando, que vayan diciendo cuál es su favorito, por qué, que nos vayan dando argumentos. Acá están comentando. Javi cortamando, sí, totalmente. Es alguien que conoce a Javi realmente. Es mi mamá. Es verdad. Listo, así que hacemos eso, pero le ponemos al público, denos argumentos. Yo tengo muy claro qué es lo que pienso, pero... Ahí está. Tienen lo que equivocado. Piensan ustedes, claro. Sí. Tienen ideas erróneas también. Ahí está. Sí, la idea errónea de que Superman le gana a Goku. Sigue la 3 semanas después, así que imagínense. Sí. One Piece versus Dragon Ball. One Piece versus Dragon Ball. Ahí está, tenemos ya debate para el próximo programa. Gente, Javi nos está echando, así que no podemos combatir con eso. Es más fuerte que Goku y Superman al mismo tiempo. Así que nos tenemos que... Ahora van a venir a pelear acá porque no hay nadie. Porque viste que Goku siempre lo lleva a un lugar donde no hay nadie. Bueno, y lamentablemente Javi no se puede transportar como Goku. No, pues no le sale el yunganito todavía. Teníamos todos felices. No le sale el yunganito. Qué copa. Gracias Javi por aguantarnos otra semana nuevamente en View Streaming. Gracias Tommy. ¿Cómo la pasó en el programa? Muy bien, la verdad. Te respeto por tu opinión de que Goku le gane a Superman. Te respeta a pesar de tu opinión. A pesar de tu opinión errónea. Yo te respeto a pesar del estándar. Te respetaba hasta que entré. Te agradezco estas verdades, diría.
Bueno, un gusto haberlo tenido en el programa. Gracias. Muchísimas gracias, Elea. Gracias, Gus. Muchísimas gracias, Leo. Un placer. Gente, suscríbanse en el canal de ViewStreaming, así llegamos a los 1000 próximamente. Y nos 40 vemos... más, manden a 40 personas. No es nada, no es nada. En cualquier momento ya llegamos. Nos vemos el próximo martes a las 19 horas para hacer Nerd Nights. Chao. Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup.